Otras. ¿Qué es tu mascota? Madre, ¿cómo está? Aquí está más. ¿Cómo acá de la dica? No. No sé si dejar esta canción. No sé, voy a poner otra. Vamos a poner música. No sé, a ver. Depende, voy a dejar esa. Puta, ¿cuál? Así es cierto, soy Elite Clase 5. Todavía no he subido. No, pi. Ahí está. Ahí. ¿Por qué vamos a jugar casual? Ay. Signo de exclamación abierta, Masahugo guión bajo V te acaba de seguir. Hola, Masahugo. Bienvenido. Ay. Una cosa. Muy bien, mira. ¿Cómo estás? Yo, cachona como siempre, güey. Por algo soy un sucubo por la noche y un albañil de 40 años por el día. Le gustan las patas. Sí, señor. Sí, supongo que sí, ¿verdad, masita? Sí, a huevo. No tenía pruebas, tampoco tenía dudas. Masita. Y eso, masita, te cambiaste el nombre. Espera, ¿por qué tienes otra cuenta si ya me decías que era normal? Pregunta seria. No, oh, pendejo. No. Y por eso, ¿por qué tienes otra cuenta? Vas a sacar un montón de cuentas. Ah, vale. Pipi. Me voy. Tengo ganas de chingar la madre, güey, pero a la vez tengo ganas de que no me pitien, güey. Ok, va el de tanque. Un tiranita. Me voy con el... el Talonflame, yo creo. No, ¿sabes qué? ¿Dónde está? Es mi Gengar. Voy con el Gengar. Fíjense, madre. ¿Lo tengo equipado? A huevo que sí. Le voy a pitar a la gente. Un bron. Masa. ¿Cómo vas a perder la cuenta, güey? No me digas eso. Son algo. Mueve todo el poto, güey. No mueve sensualmente. ¡No! No empieces con tus mamadas, por favor. Baila sensualmente. Y vamos contra un Blastoise. Dragonite. Tengo miedo, güey, porque va el Confi. El Confi lo bufearon un poco. Entonces ahora sí rompe el tuyo. No, no me digas eso. ¿El mío o el tuyo? ¡No! Ayer no tuve luz, güey. Iba a ser directo más temprano y puta, no hubo luz. No, maldita sea. ¿Cómo es posible? Me corto el directo. ¿Neta? Pero va bien, güey. No me digas eso, maldita. No me digas eso. No, va bien. Todo está bien, todo perfecto, todo correcto. ¿Qué haces aquí, perra? Vete. Es mío. Hijo de perra. Yo no respeto.
chinga. Acá. No. Ja, perra. Ah, se me fue, güey. No la alcanzo. No. Vámonos. ¿A dónde? No le vamos a poder hacer nada. Mis sueños es muy bueno. Vamos a ver si alcanza a notar. ¡Vámonos a la verga! ¡Uy! Le tengo un poco de miedo y a la vez no. Porque va el confi y el confi aguanta bastante. Ven, perra, ven. No, ni lo creas. Perra. Sí. Uy. Ahí está, a huevo. Tú no te vas a ir. Chingar a su madre. Vale, pinche tirando y se llevó todo. Bueno, tiro. Oh, que la verga. Voy a llevar esto. Tu prima. ¿De qué habla? No. Ok, vamos con cabeza. Abajo. El tirante tal puede. Puede aguantar. Bueno, es un poquito. Me preocupa un poco porque abajo está el. Después abajo está el dragón ahí. Es fácil. Ah, huevo, prioridades, güey, el LOL. Pobre perra. ¡Ay! No, pobre de mí. Vale, verga, pinche dragón. Entonces, a huevo. LOL, ¿cómo amas al pinche LOL, güey? Emiraido no sé qué hace ahí en medio, güey. No debería estar en medio. Pero bueno. Si quieran necesitaría evolucionó. Me sirve. Es que abajo está el tanque, güey. A ver, voy a intentar ayudar al Tiranitar. Voy a matar a esta perra. ¿Ves a lo que me refiero? Está bufeado, güey. Vale, vamos a matar a esto. No, güey. Ahí está. Puta, no tengo puntos, güey. Bueno, no importa. Ok, viene este. ¡Ay! Ni modo. Toca la ulti. ¡Uy, perra! ¡Mano, te faltaron! ¡Uy, como una rata, güey! ¡A huevo! Okay, yo con el... Este tirantar hace mucho daño en área, güey. ¡Corre! ¡Sí, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡No! ¡Perra! Gracias a que no estuviera. También el ataque de infortunio es muy bueno, güey. Hija de perra, pinche plantita mamona. Oye. Le está curando, güey. No. Ay, perra. No está aguantando. ¿Qué te compré? ¡No! ¡Ay, mierda! Córrele. No, pues ya me pitearon, güey. Me asustaron menos 20, güey. No, puta madre. Vale, se puede. Ok, ¿sabes qué? Es
que tengo muy poco nivel, güey. Pinche Miraido me está saboteando, güey. No debería estar ahí. Está bien, está cargando, güey. Es que el comezoños es muy bueno, güey. También el infortunio es muy bueno, pero... Es que esta perra me está troleando muy cabrón, güey. No, no, no. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Me. Lo tengo. Hijo de perra. Es que lo está curando, güey. A huevo, ahí está, ahí está. Venga a su madre. Tiene este panzón. Venga a su madre. Ahí está. No, 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 no. No, mierda. Viene este pendejo. ¡Dale, tira, tira! Eso, eso, eso. Vale, vale, vale. Voy a regresar, voy a vaquear, voy a vaquear. El Blastoise está abajo, güey. Está con ese pendejo. Ay, yo creo que va a tocar ir. No confío en el Tiranitar, pero bueno. Hola, Jensi, ¿cómo estás? Venga, su madre. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a ir abajo, güey. Ah, bueno. Hola, sí, no, pero ay, lo ¡ah! No, están todos ahí, güey. Puta madre. Maldita sea. Chicos, acuérdense que está el comando, güey. Está el bot activado. Güey, me acabo. Bueno, la ulti se me recarga. Ya llegué, dice el mapachondo, que de su parte penetres al rival al punto de que les tiemblen las rodillas. Eso intento, güey. Saif. Sí sé, pero me da flojera. Joder, perra. Oh, no te vas a escapar. Es mío. A huevo. Perra. Me voy a guardar un poco la ulti porque puedo robar el pinche Zapdos si quiero. Ahí está. No. Vale, voy en medio. Me vale madre, me vale madre. Corre, corre, oye, oye, bueno, uy. Jensi se. Vámonos, nos llega su madre, güey. Entró en la siguiente. ¡Claro! Vete metiendo, güey, vete metiendo. Estamos ya la vamos a acabar. A chingar a su madre. Sí me gusta, güey. Hey, vámonos, 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 vámonos. Hay que defender, hay que defender, hay que defender. Vale, todos están allá, güey. Está bien y está mal. Masao Gubiti. Side. Lanli el mapachondo se anima para un pasmo XD. ¿Qué le preguntaste, Masita? Ah, pues dice que sí, sí. ¿Ves? A eso me refiero, güey. Está bien que estén en medio porque estorban y está mal porque si los matan. Valipito, güey. Se van a dividir. La base de abajo es la que está más tocada. Masao Gubiti. Side. Yo creo que van a ir por abajo. Si ahora nos pondremos a gritar XD. Geox 06. Mierda, está arriba. Side. No. Bueno, no importa. Con está. Lo de las reglas no escritas, ¿cuáles son las de aquí? Las reglas no escritas, aquí. No existe la regla. Somos funables, aceptamos nuestro destino. Agüita. Aguas. Masao WBT. ¡Ay, soy una poro! Side. No me lleva tanto, acá me lleva 9. Dar fotopata y listo. Uh-huh. Es como tu pase de acceso, güey. Nos llevamos a 9, güey. Nos llevamos poquitos, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Masao Gubiti. Mira mi goro, como se mueve. 83. Tranquilo, masita, ya llegará, ya cargará. 009, Side. Me encanta.
Por eso me encantas, no tienes miedo al éxito. Aquí no le tenemos miedo al éxito, mijo. Aquí somos funables. No le tenemos miedo a la funa. La funa tiene miedo de nosotros. A ver. ¿Quién si te vas a meter? Geox009, Said. Señal de respeto. Déjame chupar sus patas en señal de respeto. Vale, vale, vale. Ahí está Jens. Quiero recogerlo del pase primero. Güey, tengo que comprar el pase, güey. ¿Cómo quedaba? Ah, sí, cierto. Es que la semana pasada no jugué. Yo ayer que quería jugar. Vale, bueno. Geox009, Said. ¿Y cómo fue tu semana? Bien, güey, bien, bien por un lado, porque hubo llevetes, mal por otro. Vamos a la partida normal, así. Normal, tengo ganas de romper culos en paz. No me quiero meter al clasificatorio todavía. Bien, porque hubo trabajo, me fue bien. Me tocó hacer unas horas extra, pero nada grave. Por lo del 21 de septiembre, güey, aquí en México, aparentemente también se regalan flores amarillas y valió poquito. Y luego ya no tuve luz. Pero por lo demás, bien. Estuvo muy cansado. De hecho, por eso no estaba haciendo así, porque estaba muy cansada. El jale y era como que, oh, quiero llegar a dormir. Entonces llegaba a dormir. Y yo me levantaba temprano, güey. O sea, aparte de todo, la desgracia absoluta. Era bien. Geox009, Said. Como la vida va bien y después de la chingada, y después súper bien y después de la chingada. Exactamente. No te voy a decir, no te voy a negar. 94. Ahorita relájate. Va a cargar. No, Jensi, no es clasificatoria, es normal. Aquí subimos ranked cuando estamos todos. Cita, el patas, pues. No, es de una partida normal, o sea, de partidas normal, por eso. Sai. Está mal, va bien. Esta mal va bien y después de la chingada, y después súper bien y después de la súper chingada. Exactamente, güey, exactamente. ¿Para qué te voy a negar, güey? Geox009. Voy a tanquearle con el veneno, güey. No, ganas de irme conmigo. En mi rancho batallamos con el agua. No sé, dame esta skin de marinero. Oye, antes me llevaba mucho esta porque era de. Me dieron gratis. Elegancia la de Francia. ¿Se escucha el micrófono? Como Jensi. Masao Wubiti. ¿Qué juego? No, no se escucho. Ya se descargo. Masao Wubiti. Configúralo, configúralo. Side. ¿Qué con esto? Toca configurar. Ah, de hecho se escucha poquito. A ver, habla, Jessy. Yo te escucho, pero muy bajito. Masao Wubiti. Said. Pinche Astolfo, como te quiero. Geox009. Said. Ahorita regreso, debo cerrar el lugar en el que trabajo. Ah, ok, ok. Masao, dale, Geox, con cuidado. Said. Reventar esas nalgotas que tienes. Deja mi culo. Voy a romper culo. Mi mejor Pokémon es el Venusaur, por mucho. Pero si la puedo tanquear, mejor. Hijo de perra, ya me robó. Voy a invitar a la rata que está jugando con nosotros fue ahí la otra vez. Pero creo que no está. No le había dicho a la rata. Mocos. Luego si nos habíamos ir a Fasma, pues. No, apunta para allá. Tengo que ganarla antes de que venga el otro pendejo. Me lo robo. No, le va a hacer daño este. Me lo va a ganar, me lo va a ganar. Eso. Ok, el porquito está matando. Vete para atrás, vete para atrás, pendejo, vete para atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. No, pinche fletching, güey. No, pendejo.
Este güey no se va. No, no te vayas, perra. No te vayas, no. A huevo. No, hija de perra, sí se lo ganó. Que lo malo es que si me lo roba, sube niveles, güey. Ah, mierda. No. Perra panzona. Güey, yo te escucho, pero Tommy no. Ahí va el flechín, ahí va el flechín. ¡Ay! Perra. Pobre perra. ¡A huevo! Pinche porquito, güey. Está ya robando todos mis puntitos. Vale, burger. Voy a meter un poco aquí en la zona. Vale un poco la pena. No hay nadie. Que la base está a uno. Mata, tíralo, tíralo, tíralo. Said. Me comí un yogur y ahora puedo ver los sonidos y escuchar los colores. Pinche yogur añejo, güey, ten cuidado. Eso. Y ahora ya soy una poronga, güey. Ahí la vemos, por favor. No los mató bien, excelente. Yo, subo nivel. No. Pobre perra. No, ustedes no. Y voy por tu culo. Chingan a su madre. A huevo, güey, así me gusta. Están cayendo como monsters, güey. Ok, falta 8. Ya, porque quiero y puedo la voy a tanquear, güey, hasta conseguir los pinches 8. Me viene valiendo burger. Ay, perra. Te metiste con que no debías. Ahí está, 10. Voy a tirar esto. A chingar a su madre este pedo. Mocos, vámonos. Corre, perra, corre. ¿Vale? Ay, es un chino. Pues era. Realmente son los más tryhard estos güeyes. Pared, ahí está. Vámonos, ya tenemos daño. Voy a llevar esto. Este lanzapétalo es muy buena. El tanque está aquí, valiendo pito, pero está aquí. Me dan ganas de bajar, güey, pero es que si me bajo, va a venir esta perra. Ay, no, panzona, qué lástima. Chingar a su madre. Pobre perra. Perdí una base. Vale, verga, güey, están todos abajo. Ahorita voy a bajar. No quiero bajar porque está este güey aquí. Y este, si me lo quitan, vamos a valer pura ñonga, güey. Esto me refiero. ¡Ay, perra! Ahí está. Chingar a su madre, güey. A
huevo, ahí está. Jensi, Jensi, corre, 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 corre. Vamos a pasar, vamos a pasar. Hay que anotar, hay que anotar. Mierda. Y anota, voy con todos mis huevotes. Ah, me los chequeé a su madre. Corre, corre, corre. No te quedes ahí, no te quedes ahí. No vale la pena. A eso me refiero. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy. Ay, no. Que Jensi, tú eres cañón de cristal, güey. Yo sé que no me escuchas, no, pero. O sea, sí me escuchas, pero no por el. Tú eres un cañón de cristal, güey. Tú mantén toda la distancia que puedas. Yo porque la puedo tanquear, pero. Un poco soy imparable, güey. Hola, verga. ¡Uy! Chingar a su madre. Pinche Gengar, güey. Se me fue. Sí, se me fue, güey. Vale, verga. Lo que voy a hacer es matar bichos. Pobre estúpida. Pobre estúpida. Ahí va, güey. Ay, vino de nuevo mi tío, güey. Mi momento de brillar. Wey. ¿A dónde? ¿Quién gana su madre? Ah, viene este pendejo. Bien, bien, fijo, bien, bien, bien. Y mierda, se acomodó. Me la aplicó bonito, me la aplicó bonito. Vale, vale, vale. ¿Quién gana su madre? Ahí está. No creo que lo matemos, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. No, no lo vamos a matar, no lo vamos a matar. Vámonos, vámonos. Vente, vente, vente. Vale, está este lado. Mi conejo a chingar a su madre. ¿Qué nada, Pechito? A la mer. ¿Qué pasó? Mapacito. Chingar a su madre. Side. Hijo de... Buenas, cariño. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Mira, aquí carriendo, rompiendo culos en Pokémon, como me gusta. A huevo, vámonos, vámonos. Pobre perra. Por puro placer, güey, los voy a cazar. Venga, a su madre la base. Mapacito. Side. A darle, se puede, te los piteas. Yo siempre, mi amor, yo siempre, mira. Mapacito. Uy, rompiendo culos. Una reata. Venía a preguntar si le darán al Pasmo. Pues sí, más si te quiere el Pasmo. Póneme, ya sí. Hago. Sí, me dijo que quería. Yo creo que sí. Hijo de perra, güey, se me fue. Aquí va a quedar, aquí va a quedar. Vámonos, vámonos, vámonos. Va a salir mal estar tanto tiempo aquí. Están tirando ulti, se lo pendejo. Ah, pues sabes que yo también, güey. Con todos mis huevotes, se chingan a su madre. Uy, pobre perra. Sí me gusta. Pero sí, mi pechito, yo creo que sí, nos vamos a ir para allá. Yo porque estoy haciendo diarias, ¿qué pasó? Ay, ya no vale la pena tanto defender. Están la gente sabe. Ya no llego. Mira la ulti, si quiera ahí, si le meto una madriza, pero no se fue. A ver, Masita, ¿sigues aquí? ¿Le vas a querer al Pasmo? Pregúntasele. 24. Mapacito. A huevo, güey. Sai. Dale, dale, me avisan nomás ahí, Tare. Está bien, mapachito. Está bien. Está bien, mi amor. Yo creo que si le damos otras dos partidas, porque se acaba de meter el Jensi, le damos al Pasmo, yo creo. Ay, yo te mando por Discord. Ah, me pité 24, güey. Soy una poronga. Mapacito. Que tengo los huevos así de grande. Ay. Cupedo con ese puntaje XD a la mer deben estar rojos atrás. Esa... Sí, güey. Soy una riata, güey. Buenas noches. Bueno, yo te dime. Hola, Lupe, ¿cómo estás?
Mira, güey, humildemente me pité a 24, güey. Sai. Soy una pija con el Venazón. Botonotos. Ah, masita, entonces, ¿qué? Dos partidas del Pokélol y luego vamos para allá, ¿no? 20 minutos. Ve, güey. Fui la que hizo más daño, güey. O sea, y aguanté un chingo. Es que el Venazur es buenísimo, güey. Es mi pinche mejor Pokémon. No por algo lo tengo en medalla verde. Jensi 012. Me atacaron cuatro. Me atacaron cuatro caritas riéndose. Ya vi, güey. Es Arlupe 11 Mapachondo. Side. No me hagan caso, solo vengo a destruir este lugar, pozoleros morado. Jensi 012. Side. No. Y yo no. Vamos a ver la otra Jensi. Es que mira, como tú eres daño, por así decirlo, y no estás equipado para tanquearle tanto, porque no te curas por defecto, tienes que jugar mucho con el rango, güey. ¿Qué es lo que hago yo con el Venazur, güey? Side. No funciona el micrófono. No, güey, se escucha muy mal, güey. Cuando tú hablas por el juego, se escucha muy mal. Ahorita que carga este pedo, güey. Papacito. Side. XD, bueno, manita, ahí me avisan nomás. Claro que sí, mi amor, yo te aviso. Porque masita todavía creo que está configurando unas cosas, entonces... Side. XD, por eso no funcionaba lo que ponían. Ya sé, güey. Tengo ganas, dime, con el Azumarill, güey, pero también con un Dragonite. Es que no sé. Vamos a ver qué se llevan. Jensi 012. Side. ¿Qué van a jugar después? Pues Masita quiere Phasmo. Mi Mapache lo tiene, entonces podemos jugar Phasmo. Topo. Uy, tengo... Ah, no, pensé que tenía al... No, ¿sabes qué? Que no sé si irme con el Mosquito. Charizard también me gusta mucho. No. Voy con el Kirby. Con el Azumarill. Entonces me fue bien. Yo creo que voy arriba. Me voy arriba yo como equilibrado. Y si quieres, Jensi, te vas abajo tú. Para que haya uno de rango y uno equilibrado cerca. Ah, pero es que hay un tanque. No, ¿sabes qué? Yo me voy en medio. Yo me voy de jungla. La Somari es muy bueno de jungla. Nos vamos al famo, tío. Me preocupa la Gardevoir. Y el Cinderella. Sí, ya tienen mucho rango. Nos van a pitear. Vale, yo me voy en medio. No, pinche conejito, vete. Ay, hijo de perra, cómo lo... No importa. No. ¡Hay un Marill! Güey, fuera de mame, yo regalé un peluchito de Marill. Se lo regalé a mi carnal y la cosa más bonita que... Es un Marill, hermano. ¡No! ¡Mierda! Tiene rodillera. Eso viene tan lanzado. Bueno, está lanzado. ¡Chingar a su madre! No, por mis huevos no vas a notar. Ay, vale verga, güey. Está el... Pítatelo. ¡No, pendeja! Era tu momento de brillar, güey. Pinche Nightless. Vámonos. Están ahí, no vale la pena. Ahora sí. Huevo. No, hijo de perra, me robó todo. Ah, bueno, duérmete. Mira, yo tranquilamente.
¡Uy! ¡Venga, tu madre! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué fue? Entonces lo voy a meter persona así. O la buena o la mala. Vámonos, vámonos, vámonos. Me voy. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No lo alcancé! ¡Puta cola! ¡Está! ¡Mierda! ¡Se me fue! ¡Ay! ¡Pobre perra! ¡Pobre estúpida! ¡Ah, pinche Snorlax, güey! ¡No, mamá! ¡Venga, su madre! ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Ah, no la vi! ¡Vino de arriba! ¡Sí la puede matar, güey! ¡Sí la puede matar! ¡Tiene rango suficiente, pero... ¡Ah, no la agarran el mundo! ¡Ay, de verga! Mierda, pinche Sender, güey. Tiene que estar cubriendo. No, 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 no. ¡No! Pendejo, güey. Ok, me lo voy a aventar, me lo voy a aventar. ¡Ay, perra! ¡No! ¡Mierda, huevo! ¡Chingas madre! ¡Ay, por mi huevo, te la voy a tirar, güey! ¡Chingar a su madre por perras! ¡Vámonos! Ay, pobre. Ah, huevo, ahí está. La gente se cerró. ¿Cómo no se quedan quietos ahí? ¡No, el Cereora! Mierda, pinche Cereora, güey. Pobre perra. Lo mató el bicho. Ay. Hola, mi amor. Venga, Nightless, venga, tírala, tírala. Vámonos de aquí. Vamos, 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 vamos. Mierda, güey, es que pinche Somalil es muy bueno, güey. Nah, esto no es nada, güey. Antes estaba más roto, güey. Pinche Somalil hermoso. Era una bestia asesina. Era un poco más complicado de usar, pero es muy bueno. También si te vas con el torbellino, puedes entrar y salir en chinga, güey. Te bufeas la velocidad bien, cabrón. Y ya no iba hacia allá. La gente se la está jugando. Carlos está abajo. Ok, ahí va. ¿Quién sí? Sube. Ay, verga. ¿Pero quién era Jensi? El tiranita, ¿no? Sí, es el tiranita. Jensi 012. Vale, vale, vale. Estoy muerto, ok. Estoy muerto. Dame un paro, sube. Que voy a ir abajo. Que yo hago crítico. Pues me conviene mucho aventarme. ¡Ay, pobre perra! ¿A dónde, mi amor? ¡Hija de tu madre! ¡Me canceló! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por lángara, güey! ¡Mierda, güey! Vale, pito. ¡Ay! La perra se ríe, se ríe. ¡Ay, vale! ¡Pija, güey! Justamente le tiré la ulti y no se lanzó porque me ponió la perra. No importa. Entonces vayan arriba, maten a Rotom. Yo les tengo fe. No, la verdad no. Y sí, vamos por la tortuga, güey. Vamos a matar a ese cabrón. Bien, bien, bien. Siguen arriba. Mátalo, mátalo. Ahí está, vámonos.
Vamos a anotar, vamos a anotar. Bueno, tú no tienes puntos, ¿no? Pero vamos. Cuando llegues, tira lo de la arena, güey. En chinga. No tienes ulti, no tienes ulti. No es por eso. Vámonos, vámonos, vámonos. Oye, 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 oye. Pinche Gigli, pues, de los huevos, güey, de veras. De perra, ahí está. Ah, ya vi que traes puesto, güey. Un chile, güey. No, perra, no te vas a ir. Solo fue mío. Ay, ¿por qué no está cubriendo arriba nadie, güey? Vamos, Jensi, vamos, vamos. Como yo voy para allá, yo voy para allá. Yo voy a caer y voy para allá. Ah, esa perra va a caer, güey. ¡Ah, huevo! ¡Ay, qué lángara soy! ¡Mocos! ¿Quién gana su madre? Ok, vamos en medio, vamos en medio, vamos en medio. Vamos, 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 vamos. Mira, para más satisfacción, ¿no? Jensi 012 Side. Me roban. Sí, güey, discúlpame. Es lo que soy, güey. No, con este. Chinga, vámonos. Aunque tenga ulti, chingar a su madre. Pobre perra. El Cinderella es bueno, pero no le está dando. Anota, Jensi, anota, anota. Tú anota de forma indiscriminada, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Voy a cubrir esa base porque no la pueden torcer, güey. Como los puntos ahora son dobles, no nos conviene estudiar las bases. ¿A dónde, perra? Vale, me voy a regresar otra vez. Y aquí en medio voy a estar tirando para dónde viene. El conejo está ahí, pero está valiendo verga. ¡No! ¡Ah, pinche síndele, güey! ¿Por qué no tú ya tiraste su ulti? Pregunta seria. Pobre perra. Bueno, pues su cara. Me iba a llevar por mi pueblo. Mire que viene alguien abajo. Ahí está. El pareja, güey. Hijo de perro. Está el megáfono, creo, güey. Porque esa madre hace que se recargue la ulti muy rápido. ¡No, mierda! ¡No la alcancé, güey! ¡No, me voy a llevar la última! A ver a cuánto quedamos. A huevo, 1900. ¿Cómo que 12? Yo 19, ¿no? Ah, pero es que no, por puntos. Madre, güey. Mira, me llevé 19. Tú 12. Ya notaste más. Muy bien, muy bien. Me llena de orgullo. Así me gusta. Jensi 012 Side. Este personaje está que parte. Sí, el Tiranitar, sí, güey. Es muy bueno. Tiene la esta cosa de la arena, güey. Lo bufea y aparta ese daño en área, güey. Como el Venazur. Es muy bueno, la verdad. Que te voy a mentir. Masita. Masita, yo te invoco. Ya está lo del... 012. Pasmo. Side. Estaba repartiendo y aguantando. Sí, güey, reparte muy bien. Aguanta muy, muy bien. Y repartes madrazos como Dios manda, güey. Es que sí, la ventaja, güey, que esta persona aguanta mucho. De hecho,
el Azumarill lo que tiene es que no sé si por ese equipo, creo que es por el equipamiento que tiene. Tú golpeas, por ejemplo, por Pokémon salvaje, te están piteando, te pegas a los Pokémon salvajes y te curas. Entonces, es un puntazo. Güey, me gusta mucho el traje este del Greninja. Un pelo azul. Al principio, la verdad, debo decir que no me convencía, pero tampoco se me hace tan mal ahora. Me gusta. Este pelito me gusta conseguirlo. Y el traje, el último traje no me encanta tanto, es naranja. Me gusta que fuera rojo o morado. Pero bueno. Masita. A ver. Ahora, Masita, ¿qué haces? ¿Estás chambeando? Yes. ¿Configurando el...? Estoy configurando. Ah. Dije, ¿qué estás haciendo ahí, solito? Bueno, yo te dejo. No sé, de... A ver. Participa en combate rápido. No vale tanto la pena los combates rápidos ahora. Antes sí. Bueno, y sí, vamos a darle otro. Qué rápido, creo que no hay más que el mare. ¿Dónde está el mare? No sale normal. Pokémon me llevaré. Me fui de ofensivo. A lo mejor mi tanque. Auxiliar, la verdad, no me gusta. No he dominado algún auxiliar. Bueno, sí, había dominado uno, pero. Los auxiliares no son lo mío. No solo mío, porque yo juego muy agresivo, entonces no... Siento que no vale la pena tanto jugar como auxiliar, porque auxiliar es... ¿Qué de mi notificación? ¿De qué hablas? ¡Cómo que te suscribiste 2 meses! En sí, me voy a chupar las patas. Que oye, en sí, Geox. Soy un animal, ah. Discúlpame, me confundo el nombre. Te estoy escuchando, Masita. ¿Qué, Masita? Ah, por tu Zoom, güey. Hoy se come, familia, no, come. Te dejo porque tengo el micrófono lejos. Ah, ya vi. Igual yo me muteé, güey, para que no escuches todas mis pendejas. Wey. Son bastantes. Ahí la de. ¡Ah! Mira, ahí sale tu notificación. Me voy a intentar. Ey, tengo ganas de ser chinga, que listo, güey. Ya voy un tango. Geox 009, Sai. Aquí estaré un rato más. Arre, Geox, arre. Que lleva jungla. Me voy. Un ofensivo otra vez. Me acuerdo de Mewtwo. Mewtwo me gusta. Me paré con el Espeón también. Geox 009, Saif. En este canal no le tienen miedo a las funes. Aquí nunca le tenemos miedo a las funas. Las funas tienen miedo de nosotros. Bueno, la verdad, la skin que me gusta también es esta, que es como de... No, no empieces con tus babadas, por la dos. No, te conecta. Es como de artes marciales, tiene como un... Jensi 012. Said. Me falta mucho para comprar el ramitas. ¿El ramitas? El... Trevenant, del árbol.
Güey, el árbol es muy bueno. Geox009, Side. Por cierto, ¿a dónde pido mi sucubo o esa se la debo pedir al mapachondo? Pregúntale al mapache, güey. Por algo llegué a su vida, güey. Abrí un portal que no debe abrir. No mames, güey. Ya había empezado y yo estaba ahí cargando. Ay, no te creo, güey. Van dos tanques aquí arriba. Chinga tu cola, güey. Y va el Greden. La ardillita no me da miedo. Porque es matable. Y se puede funar al cabezón. Pero va a estar como una rata literalmente escapando, güey. Mira, se está cubriendo el culo con el otro. Geox009, Side. Entonces se confirma que es dueño de lugares de cariñosas, lo sospechaba. Así es, güey. ¡Uy! ¡No! Mi bichito. Eso, eso, eso. Le lo creo, mapache. No cree. Me parece falso. Necesito subir de nivel, güey. Necesito mi habilidad buena. No, ahí viene este pendejo. Ahí está. Pobre perro, no va a salir de aquí. Eso. Ya, la ventaja de la ardillita es que si va tirando comida, tú también te curas. Ay, mierda. No, no, no. Hijo de perra. Ay, estaba un toque. Ah, vale, pito. Vale, vale. No entiendo por qué todos están abajo, pero vale. Me sirve, me da chance de subir el nivel. Me preocupa, pero. Va a salir. Vale, este no es un instrumento. Olvida lo que dije. Hola, ¿cómo estás? Chingar a su madre. Así me gusta. Mocos. Ah, se le iba el gato. Pobre perro. Vamos a matar a ese pendejo. Vamos a matar. Vale. Creo, bebé, no creo que te vayas. Lo voy a anotar. No, tres puntos, pero subí en lángara. Vámonos. ¿Qué? No sé, güey. Es muy buena pregunta. No, pinche. Ay, no, cómo te odio. Y aparte trae la corona esa que reparte la experiencia, güey. No debería estar subiendo de nivel él ni atacando Pokémon. No, ni lo creas, perro. No, pinche Gengar, güey. Ah, perra gorda.
No, ya se fue. Se fue el panzón. Vale. ¡Ay! Bueno. Hija de perra, se escapó. Falló mi ulti. Soy el más cachondo de la zona, ¿qué cuentan? Ah, oh, aguanta, vasito. Tú poco te estás. Hija de perra, se escapó. Me está pitiendo. ¡Ah! No. Ay, mierda, es que está el pinche Gengar, güey. El Gengar me está jugando bonito. Mata al Greden, güey. Mata al Greden. No. Que no avance, 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 que no avance. Está, está, está. Eso, mijo. A ver. ¿Qué más está? Oh. Relájate, güey. Geox 009 Saif. Nerfeen al Rotom, esa madre se bajó al Cere. No esté, bebé. Mierda, güey. Es que están los pendejos estos aquí, güey. No puedo hacer milagros. Me iba la ardilla. No, cabrón, ahí viene el Gengar. Hijo de perra. Perra. Que güey, me está piteando todo el mundo, güey. Viene el Gengar, viene el pinche. Vamos, güey. Tienes mi colita, güey. Y no quiero dárselo. Ahí está. No. Está bien lejos. Geox 009, Saif. ¡Oh! Y no, no mames. Aguanta como una campeona. Así es, güey. Yo tanqueo demasiado, güey. No, esto ya. Listo, vamos a configurar al máximo. Todo. Oh. Entendimos, güey. Pobre perro. Vale, voy en medio, voy en medio. ¡Ay, no, perra! Oh. Ay, que la chingada. Tu persona te está esperando en FAMO. Ah, voy. A ver. Si quedo entrando en lo que termino la partida, ya voy. Estás jugando Warzone. Ah, estás jugando Warzone. ¿Qué sabes, le voy? Termina la partida y jugamos todo FAMO. Vale. Oh. Ra. ¿Qué? Pinche Lonely toda una cachonda. Ah, sí soy igual. No, jugué mi mente, ya lo había superado. No puedo, Marta, es que fue buenísimo, güey. Venga, llamada. Y si quieren, le hacemos cariñito y para que suenen así. Me sirve, güey. Ah, por plaza voy a tirar la última. Que
cuando entre. ¿Qué onda, mi tamañita? También, güey. Andate, dole, dole. No vamos a superar nunca esos chistes, güey. Fueron buenísimos. Ah, no me lleva tantos ahora. Al inicio sí, vos tres. Jensi 012. Sai. Venganza. Aguantar. A ver, esperen. ¿Por qué se me escucha lejos? No sé, güey. ¡Ojo el micro! ¡Ole, panzón! El micro, tengo sed. Dale, güey. ¡Ah! Hijo de tu madre. A ver, pues, vamos al FASMO. Déjame, le mando un mensaje de acá. Jensi 012. Side. Ya no podían conmigo en grupo después que tuve mi 3. Sí, güey, una vez ya tienes la... Ya evolucionas, güey, ya eres imparable. Con Rami. Pobre pato. A ver, Jensi, pues ya terminamos el Pokélol, vamos a irnos al Fasmo. Me encanta que se bugue el... Me pasa a agarrar mis cosas. Fasmito, vamos a irnos al Fasmito, gente. No, te voy a hacer. ¡No! ¡Aló! ¡Hola! Se escucha re lejos, güey. Lo tengo acá al frente y se me escucha re lejos. Magia negro, nomás. Esto lo arregla de una forma. Jensi 012. Puteándose al micro. Side. La fase mala al inicio de la partida era yo contra 3 y 2 de ellos tenían empuje y me movían de una esquina a otra. Sí, uy, Jensi, sí creo, güey. A veces pasa, pero pues... ¡Ando enojado! ¿Por qué estás enojado? Cuéntame todo, Mar. ¿Por qué tu micro no funciona? Sí, sí, sí. Vamos a cambiar esto. Sí, güey, ya me vas a hacer tomar agua. ¿Qué te funciona? Que creamos una cuenta aparte por el celular, me enojé. Está harto de la vida. ¡Oh! De caso, estoy metiéndome el micrófono en la boca, por eso te escuchas así un go. Sí, me doy cuenta. Adiós a la cuenta de Masita.
era eliminar el puente, limpio, no, 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 no. Bueno, en cerrar sesión. Cerramos sesión. Pero se hace rato la sesión. No, como dijo. Como Jensilos también. Ay, yo pisto. No, Jensi, no puedo tomar, güey, es lunes. No, mentira. Chinga la cola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo que pito? ¿Cómo que pitón? No, no al alcohol, no al alcohol. No dije pitón, dije pisto. Quieren poner a no, por eso pista. Ah, te entendí otra cosa. ¿Dónde? A la madre, es la nueva voz de Masita. Es Masita. El micrófono. Está todo piteado el micrófono. Ahora sí, suena como Masita, suena como Masita. Lleva rato haciendo eso, güey. Sin ofender, sin ofender. A ver, ¿quién hace la de esta? Porque tú tienes más nivel en este. Ah, sí, cierto, ahí la creo, ahí la creo, ahí la creo. Masita, ¿en qué nivel eres? Uno. Está chiquito. Ah, entonces sí, vale la pena, aquí lo creo. Ay, madres, ay, madres. A ver, ahí pasa el código al chat de acá, en la sala de acá, o en el chat de acá, o ni idea. Ahí veo. Nada más, ya tengo cuenta con este número, se me olvidó. A ver si me acuerdo. ¿Qué dijo? Está sufriendo de okay. Pobre cosita. Ay, igual como yo, igual que yo. Se me cortó el stream, no sé por qué. ¿Cómo? Te nerfea no, la trama bien, de nuevo. Ah, siempre, siempre, siempre. Tan envidiosos, tan envidiosos. Me están hackeando como a Laura en el micrófono, en el micrófono. Ay, no, que no había esa. ¿En qué lo hackearon? ¿En Desafío o dónde era? Squid Games, ¿no? Creo que sí. Sí, en los Squid Minecraft Games, algo. No me recuerdo. No, ya no me recuerdo. No, ya ha pasado un tiempo, sí. Lo he olvidado. Ah, el dibujito. No. Te lo regalé a Mapache. Pero dije, lo voy a usar yo también. Cada que haga collab con Mapache, lo voy a poner. Y ahí está. Bien, ahí lo pongo yo también. Sí. Ahí estamos. A ver, ¿dónde está? ¿Esta es otra foto? Oh. Ahora me preocupa, ¿qué nota viera tiene ahí? ¿Cuántas fotos tienes? Una sin colorear, una coloreado y otra completo. Sí. Ya ven, no, se me recuerda. Hola, Tonel, ¿cómo estás, güey? Ah, espera, Masita no me escucha, ¿verdad? Creo que sí, a ver. Espera, ¿vamos a hablar por el FAMO o vamos a hablar por el...? ¿Por el FASMO, güey? Por el FASMO. ¡No, pues el micrófono lo tengo malo! Ah, bueno, pues tú te quedas así si quieres. Sí, no hay ningún problema. Igual te va a pitear, güey. ¡Cuánta seguridad, güey! Nos damos este sacrificio como siempre. Por eso te no me estás escuchando. Ah, como Apache. Así es, Tonarán, aquí el Mapache. ¡Que me escucha de la co! Necesidad. ¡Ay! Ay, quita. Ahí estamos, manos. Se me comentó que una cosa con una vanilla con el dibujo de Lonely. Ahí vamos. Pero después se les digo. A ver, primero. Girar horizontalmente. Ya, ahí estamos. Aquí está el Mapache dándolo todo. Jensi 012. Lonely Drag, pregúntale a Mapache si adivino el fantasma primero que él me manda besos en las patas. Así está. ¿Cuál era el código? Está en el chat, güey, en el Discord. Aquí en el Discord. Y dale, Thunder. Masita, ¿se puede unir uno más? ¿Cuál es el código? Sí, que se una, son los cuatro. Abre el chat de aquí del Discord, güey. De aquí de la llamada. No, no te escucha dónde. A mí me escucha dónde. Estoy pendeja, güey, discúlpame. Descuide. ¿Quién? A la verga, ¿por qué has respondido? No, yo no respondí. No, el micrófono puede que me estén escuchando mal. Se bugueó hace un rato el stream. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me escucha tan lejos?
No sé. ¿Cómo? ¿A mí? No, al, no, al masita. No estoy seguro. Lo tengo en máximo. No sé, hermano. Ah, no, es así siempre es masita. ¿Cómo se dice? Masita, ¿me escuchas? ¿Masita? Me escucha mal. Ah, no, 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 no se preocupe, no se preocupe. Pero te estaba preguntando, ¿traigo uno más? ¿Alguien de aquí se quiere unir? El Thunder. Exacto. Yo digo que sí, güey. ¿Thunder sabe cosas? ¿En dónde? ¿Eu o cómo? Masita está muerto. No, su micro está pitero, es diferente. ¿Cuál era la región del juego? ¿En América? Plata, no. ¿En América, no? No, no, no. Aproveche y dice Jensi que si le chupa las patas. No, gracias. Te manda a veces sus bellas patas. 012. No, gracias. Estoy bien. Ando en general. Ah, no, Thunder. Pásate al server que te invité. Puro pata lover hay aquí, así que si encuentras patas, no te asustes. Exacto. Es normal. No tengo ni idea. ¿Pero qué podemos hablar por Discord? Ahí te muteo dentro del juego. Y ahí me meto acá para que nos escuche más. Hola. ¿Por qué no estoy hablando? Vale, basta. Bueno, igual. Hola, aquí. ¿Cuál es? Me pasaste el código, pero ¿en qué región es? NA. NA, en la izquierda ves una, el SA es... Estoy diciendo cuál es la región, te la encontré. Ahí está, ya ves, ya ves. Puedo cambiarla. NA, ¿puedes cambiarla? Haz clic en NA. No me deja. Lo que pasa es que el micro no sirve de masita, güey. ¿Cuál es eso? Norte, Norte Latinoamérica. Exacto. Norteamérica, como dice Thunder. ¡No me dejo! ¡Boca Chango, siete creta! ¡Y dónde mi tapinina de la perina anda! ¿Entrando a la partida? Sí, ya. Sí, güey, tapillazo este. ¡Ah, sí, sí! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Ayuda! A ver, antes de que coloques el código, presiona escape en multijugador. Solamente presiona una vez en multijugador. ¡Hola! Solamente cambia ese NA. No cuando estés escribiendo el código, sino antes de escribir el código. No, sí sé. Te estoy diciendo que no puedo cambiarla a este. Ya sé que cómo funciona el famoso que ya lo hice antes. No me dejas cambiar el código. Sí, güey, yo te creo. Y no me sale nada, no me sale la pestañita de siempre. Donde sale S-A, N-A, todo eso, no me sale. Entonces no sabría decirte. ¡Ah! Ah, sí, masita. Hace tiempo que quiere jugar una cita, pero no puede. Pobre alma, en desgracia. El mundo me odia. Pero yo lo odio más. Te nerfea la trama, eso es lo que pasa. Ahí vamos, ánimo. Oh, ve cosita. Jensi 02. ¿Qué pasa, desgracia? ¿Cuál es su falla? No sé, Jensi, tiene un problema con el micrófono, los audífonos. Depende. ¡Me escucho mol! Eso. ¿Y ahora? A ver, está un poco mejor. ¿Te dejo entrar? Ahora se va a alterar. Pero buenas, Thunder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, hermano. A darle, manito. Mejor, Thunder. Me diría. Bien, vamos, hermano. Jensi 02. Diré algo más, luego me considera. Él dijo que no lo deja entrar. Funable, tú siempre eres funable. No soy funable, yo soy antifunas. Sí, ajá. Es un apache. Es funable. Yo soy un angelito. No le me asustaste. Asusté. ¿Por qué te asusté? Ah, sí, por cierto, Basita, vamos a hablar dentro del juego. Tú trata, no creo que puedas hablar, pero. No vas a escuchar. Nos vas a escuchar. Dan señales cuando mueras. Ahí por Discord. Eres más negro, estás camuflado en esa esquina. Exacto. Soy uno para la naturaleza. Ya viste que está camuflado. Saif. Lonely Drave, ¿cierto que talla eres XD? Eres talla LD. Soy XXXL. ¿Por
Ramito Kisaki. ¿Cómo que Sai? Eres talla L de Lanli, jajaja. Tunder, no, no, Tunder. Me la tele, güey. A la pito ya. No, Rami. Soy talla funable, güey. Espera, Tunder, ¿me escuchas? ¿Dónde está Tunder? Ahí arriba. Hola, Tunder, ¿me escuchas? Sí. Sí, güey. A darle. Dele. Hagamos que más chicos sufren profesional. A darle. Nos, no. Nos van a pitear, güey. No. Va a hacer un go-go-go. Sí. Que sí podemos, que sí podemos. Te van a azotar ferozmente el culo, güey. Sai. A coño ahí se puede vivir XD. Sí, sí, sí. Go-go-go. No go-go-go. Así no. Sí, güey. Estas madres tienen su propia gravedad, güey. Imagínate. Exacto, exacto. Sí. Profesional, no. Sí, podemos, pasita, créeme que sí. Estás con dos antiguos y Tunder, mira qué nivel es. Tunder aquí es el pro, güey. Confía en el proceso. Sí, sí. Y se fue. Tú confía, mano. Tú confía. Dale, listo. No sé por qué cambió. Denle listo. Hola, Neyrom. No, por favor. Aquí no. Ah, pero no terminen. Masita, ¿le diste listo por si acaso? No sé por eso. ¿Qué es algo? Como que se parece un poco, ¿no? No, pues sí. Ahí está, ok. No entiendo. Jensi 012. ¿Qué pasa, Jensi? Sai. En tu opinión, Ramito Kisaki, ¿te gustaría mudarte ahí? Ramito Kisaki. Sai. Tienen ya hasta identificación para votar. La de la derecha se llama Lan y la izquierda Ley XDDD y juntas hacen a Lan Lee, jajaja. Che, Rami, güey. Exacto, güey. Tiene nombre y todo, su puta madre. Ocupo permiso para cargar maquinaria pesada, güey. Paga impuestos esa maldita. Más y no carga. No estoy. ¿Mapache se murió? Ya nos dimos cuenta, más que no. Ramito Kisaki. Sai. Esa madre si carga toneladas, los montacargas se quedan pendejos. Voy a ver si la cámara de nuevo funciona. Si no funciona, me mato. No, pues wow. Toneladas. No, masita, esa cosa así va a explotar, esa cosa va a explotar. No, es una mala idea, es una mala idea. Masita está en momento de, hoy es un gran día para morir. ¿Qué? Ramito Kisaki. Sai. Jensi 012, sin pedo, si me mudaría, tendría todos los servicios. Oh, wow. Qué Rami, güey. Veamos si funciona la cámara. Y así es como va a explotar más. Me hacen advertir. Jensi 012. Sai. Ni se sed ni hambre pasarías. Pobre cosita. Bueno, murió. Ahí volvió, volvió. Sigue vivo. Oigan, presente, ¿me escuchan dentro del juego? No. Okay, no creo que se bugueó hace que entre masita. Pipi. Ni se ni hambre pasar. Exacto, Jensi. Ahí vamos a entender. Voy a ver si esta cámara de Jensi 012. Sai. Su internet. Ah, no, porque no. ¿Es internet o supuesto lo que necesitas? ¿Qué pasó? Hijo de tu madre. Se va a morir. Va a ser chuf. Exacto. Siendo Thunder. Thunder, danos tu pronóstico. Buen comentario. No te escuchamos dentro del juego por si acaso. Hasta aquí no mi reporte, Joaquín. Bueno. Estamos hablando de por mí, con el micrófono malo. El micro no te va a detener, masita. Domínalo. A darle.
Dale, Thunder, dale. ¿Algún comentario que hacer? ¿Otro comentario de Thunder? Qué comentario tan profundo. Es reflexivo. No. Jensi 012. Me encanta más si está quejándose. Reinicien. Ahí estamos. Sí, yo creo que sí, va a tocar reiniciar este pedo. No. Sí, porque se creció total, creo. Creo que se bugueó. ¿Cierto, Thunder? Sí, sí. Mira, así. Uh-huh. ¿Cierto, Thunder? Sí, sí, sí. ¿O no? ¿Sí? Ramito Kisaki. Sí. Jensi 012, el lado positivo es que esas madres son como el Chon Springer. ¿Qué dicen? Sí, lo mejor. Sí, mejor. Sí, porque creo que se bugueó básicamente. Pobre alma, en desgracia. Por las cosas que puse. Sí. No, descuida, no hemos perdido nada. Tú creas la partida, Thunder. Tú tienes más cosas que yo. Sí. Okay. Yo solo tengo dos cosas, jaja, me quedó chido. Banda, chequen lo que subiré a noticias. Ay, Geox, por favor, no, no más funas. Viejas nalgonas. Que no, que no. Cosas muy funables. Siempre tratan y nunca lo logran. Pobre. Obedezcan los mandamientos, fueron creados así. Side. No sé, bebé, no sé. Ramito Kisaki. Que no, te debo los 10 mandamientos. Side. Los nuevos mandamientos. Lali, ya viste los 10 mandamientos de Mapache. Primer mandamiento. No acosarás. Segundo mandamiento. Cachondo. Ser cachondo. Queda. Yo lo mandé por privado, ¿ok? Ok. Dale por aquí. Ya lo vi. Ya lo mando por aquí. Ahí está. Ahí vamos. Ahí también. Vamos. Hola, perita. Animalito, pena. ¿Sabes qué debería hacer, güey? Tengo ganas de hacer un dibujo muy grande, así como el que hice de Comapache, pero con todos, güey, con todos los que jugamos. Sería un desmadre. Comapache era un nalgón. Sí, obviamente. Claro que sí. Que no. Que sí. Que no soy la... Yo desde aquí veo un perro. Paraculazo. Mira cómo se esconde. Ramito Kisaki. Side. Jensi 012, solo que es como zona privada, tiene vigilancia a las 24 horas del día y ya lo cuida el mapachondo básico para que no entre a su condominio. Jajajaja. ¿Qué quieres que ponga? El micrófono de nivel 1. Ah, ok, yo ahí lo colocamos. La revolución corre peligro, lo peso por nada. Digo, termómetro. Ah, termómetro. Es que estoy un rato, debo atender a un par de llamadas. No. Jensi 012. Go. Ramito Kisaki, me he preguntado cómo una persona pequeña puede tener un mundo. Pa' que veas, güey. Es parte de la trama, güey. Tengo un gran corazón. ¿Necesidad? Un besito. Hola. Jensi, vamos, Masita, tú puedes. Side. Se está muriendo. Corre, puedes, güey. Ramito Kisaki. Exacto. Side. Jensi 012, es la Tierra pasando por un eclipse. Ahí está. Al fin nos responde, ¿no? ¿Cómo estás, Dato? Que se me escuche en el asco. Está bien, güey, relájate. Mentira. Jensi 012. Así sí, también el corazón. Sí. Puedo poner inciensos, encendedores. Patas. Dale. ¡Ah! Ahí tenemos todo. Dale, masita.
¿Qué haces ahí, Tunder? Respondió de la sociedad. Ramito Kisaki. Saif. Ven, raza, Lanli está así porque a todos nos tiene en su corazón y tuvieron que crecer para que cupiéramos todos. Hermanita. A ver, dale. Ah, por si acaso, le avisamos a Masita que nos animamos a esa partida y que debes de iniciar el juego. Sí. Sí, porque no. Pero Masita. Esperemos. Sí, ya sé, ya estoy yo, te escucho. Me escucho con delay. Él escucha todo, sabe todo. Side. Siempre. Casi te picas el ojo, Lali. Lo ocupo para siguiente. ¿Cómo, Rami, que casi me pico el ojo? No, Mapache está controlado, güey, por eso. No me va a picar el ojo todavía. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué me dice Rami? Casi te picas un ojo, yo. ¿Eh? No. Se está portando bien, Mapache. Esta vez no rompimos las teles. Yo me porto bien, incluso no, yo soy un santo, incluso en el dibujo de Lonely vieron que soy. ¡Qué buen chiste! No, es que. Soy un santo. ¡Hola, Tonoto! Es que la única diferencia es que en el dibujo no se ve más abajo. Ok. Un santo. Estoy jugando, güey. Ya sé qué decir. Se puso nervioso, güey. Goloso. No, yo no dije nada. Lonely Draft preguntando a Mapache si rompió el sagrado septiembre. Sí, cierto. A ver, Mapache. ¿Sí sobreviviste al septiembre sin Fab? Dime la verdad. Ramito Kisaki. ¿Sí? Saif. No diré deja nada de eso, hace rato dijo Mapache, yo quiero a alguien que me quiera, que me ame y no importa que me pegue, pero que no me abandone, así dijo Mapache, jajaja. Ah, ¿y a poco sí dijo Mapache eso? Solo entendí que estás cachondo. ¿Yo qué? Dice Rami que dijiste hace rato. Jensi 012. Y cito, yo quiero a alguien que me quiera, que me ame y no importa que me pegue, pero no me abandone. ¿Cómo así? No, tú sabes también. No puedo, ¿verdad? No puedo jugar en NEA. ¿Por qué? Mira cuánto ping tengo. No sabemos, no podemos ver el ping. Ramito que está por la trama. Digamos que Saif. Se escucha borroso. Si la risa es lo que chinga, no, ¿a qué sí, Rami? Ustedes me escuchan bien a mí, pero yo los escucho a ustedes mal. Me escucho borroso a ustedes. Oye, ¿se escucha borroso? Me escucho borroso a ustedes. No, pero debería ser en un servidor cercano. Vamos a un SA que ahí se escucha mejor. Así es, Rami, yo confirmo. Tendré que perder a todo. Pobrecito tú. Pobre. Ramito Kisaki. Side. ¿Tú, Tender, tienes algún problema si cambiamos de server? ¿Cómo ves escuchar borroso? XD ocupa lentes el audio. Ah, dale. Para que veas, no se escucha borroso. Jensi 012. Yo eres el jefe, maldito. Lonely Drag aprovecha a amarrarlo y darle a esa pierna del Mapache. ¿Hay que sí? Ay, no sé qué le quedó. Ok. Se escucha borroso, ayuda. Dale. A ver las patas. No. Es cierto. Dale. A darle Tender ahí, esperamos. Espera. Ramito Kisaki. Side. Ojo, te agarro de la cabeza al principio. ¿Es que sí? A ver, vámonos más. ¿Ahora qué? Listo, enviado. Ah, no, welcome back. There's some jobs ready for you. Looks like there are others out there in need of help. ¿Qué pasó? Rami, ¿cómo que te escribiste ese mes? Recuerda cambiarlo a S.A. En ese estoy. Ya se ve S.A. Nice.
aquí está. Hola, perritos. Y esas nalgotas. ¿Y ese perro? ¿Puedes poner un termómetro nivel 1? Dame el rato y estoy comprando también el libro y eso. Ahí está. Ah, ya tenemos el de dónde. Listo, ahí estamos, tenemos todo. A darle, a darle. Gracias. Listo, ya estamos. Solo falta... otra masita. El de Moraviño. ¿Qué? Geox009. Exacto. Pasa link del Discord, después hago desmadre en el jajaja. Ah, voy. Alias Masita. Masita. Masita triple humo. Triple humo, ¿cómo? 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 Ay, la madre. ¿Cómo? ¿Saben qué? No sé por qué, pero me siento más seguro de atrás de la tienda. Tu hábitat natural. Sí, creo. Sí, creo. ¡Rápido! Un montón. Se está muriendo el pobre. Pobre cosita. Uy, me rezo. Usted se prendió la cámara. Casi se prende la cámara. Habíamos conocido su verdadero ser. Es mi momento de brillar. Está comiendo. Ole. Tinga tu cola. Yo estoy comiendo ahí. Chinga la madre. Ya sabes cómo soy, va, que te quedas ahí en una esquina también. Ay. Y a mamás chiques se lo saque de la boca. Policía. Porque ya le tocó la garganta. Al pie de Ramiro lo traía bien en el fondo. ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Y qué hablas, güey? Yo no dije nada. Yo me escapo. Yo soy un santo, yo lo dije. Sí, ajá. Estoy más que todo. Habla. Que yo soy un santo, porque sí, nadie me cree. Bla. Yo soy de agua bendita. Qué buen chiste, wey. Tokisaki. Sai. Ya ni los que comen espadas se atragantan como mapaches ahorita. Sí, pinche mapache se atragantó como si no hubiera mañana. Como porque el lodo. Santo. Ajá. No, sí soy un santo. Sí, mi amor, sí. Ya te lo dije, güey. Por algo llega una cuba a tu vida, güey. Por bien portado, no creo, bebé. Ay, me dio ningún personal, pero no pude. ¿Qué pasó? ¿Más que no puede? Ánimo, masita, ánimo. Gramito Kisaki. No, pero parece que tengo que reiniciarla. Haremos los 7 pecados de Mapache. Las 50 sombras de Mapache, güey. Ajá. ¿Cierto, Tunder? ¿De Tunder? No sé, bebé. Me sí, parece que van a tener que reiniciar porque va del asco. Ahí vamos a ir. Puta madre, güey. Tunder ahorita es el más cuerdo por ahora. El segundo más cuerdo, después de mí, obviamente. No puedo meter. ¡Ah! ¡Qué bochito! ¿Cierto, Tunder? No sé, bebé. No me obvio. ¿Por qué no te quedas? Tokisaki. Y si Mapachi fuera negro, sería las 50 sombras más oscuras de Mapachi. No me invitan. Hola. Estamos jugando con palitos. Están jugando a las espadas. Ay, que ay, no invitan. Si no invitan. Bien profesional. Bien profesional. Chegué ese cuadro. No, 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 no
Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pita doble. Ay, tu masita ahí, tu ley. ¡En profesional, no! Ay, me estaba riendo tan rico. Dale, Tuner, dale. Empiézale. Quiere escapar de la funa, güey. Boca chango, siete creta. La onda mitad menina de la parina de teto. Es Arlupe 11 mapachondo. Seis. No le crean a ese mapache, bendice el agua con la tula. Ay, que sí, bendice el agua con la tula. Yo también quiero esos mapaches. ¿Qué? 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 Bueno, ustedes quédense ahí, yo doy un mordisco a mi sándwich. Ñom, 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 ñom. Sí, mira, go, 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 go. Listo, ya estamos. Geox 009, Said. Me retiro, ya tengo sueño, aparte mañana toca turno largo. Ah, está bien, Geox, descansa, buenas noches. Ni idea. Buenas noches, Geox. Que descanse, que tenga un buen día. Joder, se me escucha borroso. Adiós, cámara. Adiós, es que perdí gente azul. A darle. Ah, vamos, vamos. Lámpara. ¿Hagamos lo que siempre les digo que hagamos? Pues sí, ¿no? Sí, es lo mejor. Baja mis cosas aquí. No vayas a abrir la puerta cuando estemos cerca. Todavía no. Vamos, vamos. Vate. Dale, mapache. A ver. Hola. No, mataré. No, Sammy, que no estamos jugando con palitos, eso no pasará nunca. Nomás con las espadas, dice. Dicen todas. Exacto, exacto. Eso dicen todas y después se arrepienten. Ya que sí. Me faltó, ve, y me robaron una cámara, yo necesitaba una. ¡Hola! ¡Ay, está bugueado! ¡Ah! De fotos. De fotos, tal. Masita, ¿por qué la abres? Todavía no. No, digo de fotos. Ah, yo la fui yo. Yo la tengo, ya la aventé. No fui. Ya encuentro huesos. Aquí la tengo, mira. Ajá, yo encuentro los huesos, por eso me la llevé. Ahorita te la doy si quieres. ¿Puedes llevar eso? Sí. Listo. Vamos, Tuner, vamos. Sopla la vela, sóplala. Cumpleaños. Pudieras Tuner. ¿Qué les dije? Ya encontré un hueso. Está abajo. Esto. Aquí hay luces. No hay Ouija. ¿Hay Ouija? ¿Repite? No, no hay, no hay. Vale. A ver qué hay. Anímate, anímate, anímate. ¿Y lo que no escuché? ¿Dónde? ¿Por esta dirección? Aparte de quien aquí hace mucho frío, 012. Miren, en ese pasillo creo que Side. Está. XD. ¿Qué pasa? Ahora ya escuchan eso. ¡Hola, Benito! Creo que está frito. No, siento, hay 11 más. ¡Mamá Cucu, estás aquí! Ah, Belito. Sí, hay que quitar la música. Ahí está.
nuestra fe, nuestra sequía. ¿Qué creo que está aquí? Acá en el cuarto del niño. Ay, yo no. Espérate, no, acá. Acá afuera. Aquí, está en pasillo acá. ¿Seguro? Seguramente está en baño. A ver. No, pasillo, nada más este pasillo. Esperemos que tenga su son. Ay, me asustaste, papacita. ¡Uy! ¡Ay, mierda! Creo que grito. ¿Tú crees? No estoy seguro, no confirmo nada, pero... ¿La que gritó fuiste vos? No. Está tirando cosas. Jensi 012. Está tirando cosas. Side. Lonely Draves Manifestación. No tocó nada, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo se dice? Esto, saca foto de esto, Lonely. Aquí en la puerta. Ahí está. A ver, ilumina. Ahí está. ¿Eso es? ¿Listo? Nah, ya no se ve, güey. No, muy bien, otra veneta ya no nos sirve. No, sí, sorry. Daniel Straffen, ¿estás aquí? ¿Qué te gustó muy bien, Steve? De hecho, este lo tiró, ¿eh? ¿Cuatro sí. Lo tiró? Ay, madres, no vi. No verifiqué. Cinco huellas. Entonces, es alguien normal. Daniel Straffen, ¿estás aquí? Hay huellas, ¿verdad? Ramito, sí, salió una mano. Side. Ya tengo los pecados de Mapachi, aunque ocupo tu opinión para ver si se cambia uno por otro. A ver, Rami, ¿cuáles son? ¿Quién tiene la cámara? Que me la parece. Ahí está. ¡Ataque! ¿Me mató el demonio? O eso creo. Había dots. ¿Dónde era? Había dots. Era eso, mató, ¿eh? No, oye, no leí, vamos. No había dos, sino era el fantasma. Hola, masita. No, se proyectó antes de que te... No se proyectó, sino, ¿cómo se dice? Vi el proyector dots antes de que te atacara, o sea, que estaba invisible. Sí, yo también lo alcancé a ver con el dot. Ahí ve. ¿Qué pasa, masita? O sea, apareció invisible en el proyector dots. Eso. Ramito Kisaki. Listo, mi tío, ¿eh? Side. ¿Dónde había Nuts Mapachi cachondo? Vio al fantasma y... No, pero es un demonio, Banshee. No, es que... Oye, si no creo que es una Banshee, porque no cantó. Mira, Masita. Ramito Kisaki. 69, Side. Los siete pecados capitales de Mapachi: 1, vas a ser cachondo; 2, te la jalarás con tubers; 3, te dejarás lamer las patas por Lanli; 4, alabarás al dios del cachondeo mapachondo; 5, te atragantarás sin importar si eres o no garganta profunda; 6, aceptarás que te peguen a cambio de que no te abandonen; 7, admitirás la lujuria en frente de Mapachi. ¿Dónde fuiste tú el que pasó por la luz? Jensi 012. Creo que sí, lo dejaron adentro. Se exhibieron que se vio en el proyector. Es Banshee, si okay, se vio en el proyector. Que me maté apenas en 3, así que no. Ahí les dejo el encargo. ¿Hay Spirit Box o no hay? Sí, estaba adentro, creo. La dejaron tirada. Mande. Falta el rosado para que borre la foto fea. Ah, sí. Métete a prueba si hay una foto y la borro. ¿Hay espiribot? No se ha movido. ¿Que sí? No entiendo. Ah, ok. Está una, creo que la dejaron en el pasillo y la tiraron. Esa. Algo pasó por el este, pero no hay... Ramito cuidado. Kisaki. Side. Jensi 012, los Banse no eran las naves moradas de Halo, que era un pedote robártelas en el aire. También. Algo está detrás de ti, acaba de pasar por ahí y no eres tú. Y actividad, no hay nada. Se ataca en 5, 4, 3, 2, 1,
Said. Le bajó la cordura, ¿eh? No se puede ver a simple vista en el proyector, solo con la cámara, y entre su parpadeo dura mucho, así que avancé. Que tomen foto, chicos. Yo. Ay, qué frío. Este lo van a chingar. ¿Quién lo tiene? Está dentro, la tenía el Thunder. Ah, ok. ¿Dónde está tu cadáver? Espera. Mi cadáver está en el cuarto de Nancy. Está moviendo, ¿hay orbes? ¿Hay orbes? Veas si hay orbes por la pantalla. ¿Hay orbes? Sí, hay. Hay orbes. Y el fantasma parece que aparece el Frank. Ahí por el armario se ven, mira. Caminando. Apagué justo la cámara y el fantasma camina por ahí. ¿El fantasma caminó por la cámara? ¿Caminó por la cámara? ¿Lo vi ahí? ¿El mismo o los puntos verdes? ¿Ah? No, mira. O sea, ¿viste el fantasma? Así. Y de la nada caminó el fantasma. Pueden dejar apaguen la luz blanca, por favor. Gracias. Así yo puedo ver mientras ustedes aventuran. Yo les digo si pasan por Dots. Ah, dale. Este no Thunderness, entonces demonio. Es como se dice. Gorio, creo que es. Creo. No estoy seguro. Pasó. Pasó fantasma otra vez. Ah, sí, dijo en verde. En aquí, por eso, pues, si aparece su figura real, significa que es Gorio, porque el anterior fue un Gorio. O sea, él mismo, sin los puntos verdes, o sea, que aparece como si fuera real. De hecho, ahí pasó por donde está la puerta. No, yo estoy acá con ustedes mirando cómo apagan y aprenden la computadora. Jensi 012. Side. ¿Qué pasó, Jensi? Lonely Drop, ve adentro a verificar si tú lo ves proyectarse. No, entonces, sí, orbes, ah, no, ¿quieres que me piquen, Jensi? ¿Qué es por todo esto? Me da epilepsia. ¿Y si voy y lo provoco? No. Voy y le digo, no eres una zorra, Palmer. Sí. ¿Así funciona? Que sí. Digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Mi amor, tú no eres el fantasma. No te lo dije a ti. ¿Qué pasó? No, yo decía pasó, otra cosa. Pasó, no. Ah. ¡Mierda! Pasó lo perdí. No, tú estás mirando nada más la luz. No, dirás joder. No, Jensi 012. Said. ¿Quieres que te le... Bebe medicamento. No. Tranquilo, no estoy adentro. Yo lo reviso, chicos, déjenlo así. Hay un crucifijo que se quemó también. Y entren. Es que se ve que está pasando por la linecita esa, el sensor que hay. No, apáguenlo. Ahí está. Acaba de pasar. Se ven el dot. ¿Es un manche entonces? Puede ser un manche, ¿eh? ¿Un manche? Jensi 012. Side. No es Gorayo. Chicos. ¿Quieren confirmar si es Banshee o si es Gorio? Sí, tengo para el Banshee. Sí, aquí adentro tengo la radio. Ten cuidado. Creo que debilita las posibilidades antes de atacar. Violeta, Orbes, Proyector Dot. Puede ser una Banshee, cumple todo. A ver, veo dónde está. Thunder, ¿dónde está tu cadáver? En el cuarto de Nancy, de la niñita. Mierda. Ok. Está pasando justo por ahí. Ya. Sí. Ok. Lonely, si me matan, escapen y marquen Banshee. ¿Tienen foto? ¿Tienen cámara de fotos? Le está tirando cosas. Sí, por eso. Voy a por él. Jensi 012. Escúchame, si me matan, Side. Ellos que se vayan nomás. Léelo para que veas qué dice del Gorayo. Estoy detrás de la cuna de Nancy. Ok. Dale. Avísame. Espérate, si no veo el fantasma. Acaba de pasar. Ahí está. Está atacando. Shit. Sal, entras. Igual. Tengo cacería. Están hecho. Tengo cacería. Toma la foto. El fantasma ya apareció por acá. El fantasma apareció por aquí. El de Gofield. Sí. Está en 10. Está atacando. Por eso te dije, pendejo. Se esconde. Ahí bajo a dos. Entonces, ¿dónde está la cámara, Thunder? No veo la cámara, veo tu linterna.
Aquí al lado del libro, aquí. Siguen 12. Ahí está en cero, está en cero. Corre, no se corre. Enfrente del libro. Puedes alcanzar a correr. No aparece en ya no, cámara. Ya no, él te está mirando, tómale foto. De hecho está cantando. Jensi 012. No, acá, Sai. el libro. Lonely Drop, puedes entrar si Mapache está dentro. Que está en el pasillo. Está cantando, ¿verdad? Ahora sí está cantando. Está en cero, está en cero. Que está en el pasillo. Sí, está aquí. Entre el libro y la cruz. ¿Cómo es para hablar por el micrófono? O sea, para hablar por el huequito aquí. Con la B. Nota acá. B grande. En 4, ¿eh? Ajá, sí. Acá me incendiar algo, sol, ¿eh? Sol. Ahí está. Sí, sí, 012. Saif. Sí, mejor saif. Vance solo atacará al primero en entrar a la casa, pero si Mapache sale, te atacará a ti. Ah, ok. Listo, ¿ves de eso? Enteré, está subiendo. Salió. Ok, tenemos 3-3-3. ¡El rosado! Vota por eliminar la foto en fotografías. Hay una foto que tenemos que eliminar, dale al biencito. ¿Qué pasa? Vete a diario. ¿Te dice fotografías? No lo veo. Hay una que tiene tres palomitas y falta una. Que es rosita. Dale ahí. A la palomita. No vas a lograr el fantasma cuando estás muerto. ¿Qué másita? Yo lo tengo en Banshee. El fantasma lo tengo yo en Banshee. No, yo debo la foto, güey. ¿Qué pasa con la foto? En la foto hay tres que están en palomita y una que no. Ah, sí, ya lo vi. Sí, ya ve. Vamos a eliminar esa. Necesito que se borre la primera foto. Ah, le di por error. Falta Mapache. Falta que borre la foto de... Faltas tú, Mapache, porque lo reinició. Ya le di. Te falta, creo que sí. Ya está. Ahí está. Orsi. Y faltan dos... Faltan dos para que agarre la otra. No, de la segunda página, hay otra foto. Eso, ya, gracias. Borramos, no queda más foto. Vale, Apache, toma muy mala foto a veces. No, lo siento, es que pensé que contaba que la luz, o sea que Bro, bro. Toma la foto a la taza que está al frente. Esta. Adelanta. Adelante. Mira que dice atrás. De Mímico. No, pero ¿para dónde te vas, güey? Si te estoy diciendo adelante, no allá. Es que no lo veo, tú lo ves, pero yo no lo veo. Tendrías que cuidado. Te estoy diciendo que hay una taza. ¿A la taza quieres que tome foto? Sí, era porque la había movido. Mímico. Ataque. Está atacando. El pasillo, cierra la puerta. El fantasma está atacando. Está ahí. Está atacando la lengua incluso. Dale, mapache, sal. Así te queda el fantasma. Está jadeando, güey. Papolete cachondo. Fue el sótano. Siguen 10, no salgas. ¿Cuánto? Siguen 10. Sigue atacando. Ahí está en 2, está en 2. Ya se fue. 0. Sal. Vale, ya está, listo, vámonos. Es que no creo que sea Mimi. ¿Dónde tú dijiste que moví la cámara? Spiritbox, no. De temperaturas heladas. ¿Te lo vienta ahí? No. Esa, pero Spiritbox no. Está atacando. Está en el pasillo. Está escondido. No pasa nada. Sigue en el pasillo, se ve borroso todavía. Está acercando más. Se está acercando.
Están 10. Está por el lado de la puerta y del baño. Están que salir todavía. Ahí abajo ya están 2. Se pueden, fantasma, se pueden. ¡Ah, no, sigue ahí, sigue ahí! ¡Está enfrente tuyo, mapache! Jensi 012. En cero de la actividad, en cero de actividad. Lonely Drop marca Orbs, lo vi en la cámara. Ah, sí, cierto, ahí voy. Bashi. ¿Cómo dice Bashi? Ok, no cuenta el Dots. Lo siento, Tudor, falló una foto. Yo diré que Banshee. Okay. Está mucho para ser Banshee. ¿Dónde está la Ouija? No había Ouija. No, no había. ¿Dijo que había? No, dijo que no hay. ¿Dónde había Ouija? ¿O no? No estoy seguro. ¿Dónde? Creo que murió. ¿Dónde? ¿Había Ouija o no? ¿Dónde? Jensi 012. Creo que murió. Side. Lonely Drop, enséñale a Masa que es un orbe. ¿Dónde? Creo que Masita sabe perfectamente que es un orbe. ¿Había Ouija o no? ¿Orbi? ¿Qué pasó? ¿Había Ouija o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Había Ouija o no? No, no hay Ouija. Ya les digo que hay. Jensi 012. Sai. Pues él no lo mencionó. No, sí, sí, dijo Jensi. No hay cartas. Ouija no había. Mapache, estás re loco, ¿eh? Tienes dos. No hay mana de mono. Te da el cajita musical, entonces. Como vaya, te va a pillar. Ah, muñeco vudú, tal vez. No lo vi. Caja musical, caja musical en cuarto del niño. Dale, dale. Hay caja musical. ¿De Nancy o el del niño de al fondo? ¿Cuál? De Nancy, perdón. Ay, ok, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Justamente donde está Rosito. Está en cero la actividad. Está viendo mi video y se partió de la nada. Está en tres. Jensi 012. Está por los nervios. Side. Le tiraron la foto a la sal. Yo creo que te diviertes, Masita. Entonces era la actividad. Es el 3. ¿Estás viendo? Es que a veces... No, no me hacían que inicie. Solo de golpe. 5. Mapache le va a dar algo. Su nombre es Daniel Straff. Está atacando, está atacando. Está en cacería. Está en el pasillo. Está emputadísimo. Sigue en el pasillo, no salgas. Está atacando, está atacando. Está en el pasillo, está caminando. Está en frente. ¿Cuánto de la el cámara. Niño? Sigue en 10, Se está acercando diez. De nuevo el fantasma. Ya, el fantasma se fue. Baja 3, baja 3. Ya acabó, ya acabó, ya acabó. Ya se acabó. Ahora, mapache, tú vas a brillar. Detrás, 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 en el oso. Al frente, atrás. Saliendo, pues, weón. Frío, frío. Saliendo. Encima, mira arriba. Está en 3, está en 3, se está moviendo. Está subiendo. Tómale foto, wey. Sale corriendo. No, solamente tírala y le tomas foto. No, por si ya la vente. Lo tiro así, así mismo le tomo foto. Sí. Ahí está. El fantasma está en nivel 0 por acá. Aquí está, míralo.
Tengo cajita. Tiene la caja. Tengo cajita. Una cajita. Necesitamos dos fotos más. Y traigan, pongan uno que ponga los dos de sal. Voy. ¿Cuánta cordura me queda doble y cuánto de porcentaje? 30%. 34% bajando. Oye, y los demás no quieren. El fantasma está dentro. El fantasma está dentro, no entra. Está en el pasillo, está en el pasillo. Lo siento, Thunder, una estrella. Pi, pi, pi. No mames, Dios mío. Bueno, ya ni modo. Masita tiene más cortura, yo creo que debería ir él. Usaremos como sacrificio, Masita. Ey, Mapache, ¿tienes incienso? Sí. Espera el ataque, le mete un inciensazo en la cara y te esconde ahí mismo. ¿Seguro que funciona? Sí, debe siempre funcionar. Funciona. Está atacando. Espérate. ¡Corre, sí! El incienso lo usaste muy mal. El fantasma sigue en cacería. No salgas. Va a tener que venir por otro. Está por el pasillo todavía. Se ve todavía la cámara borrosa. Está bajando. Arriba. Ahí estaba, ya estaba bajando ese ahí. Listo, ya sal. Se fue. Pimienta. Espérate, espérate que no sobreviviste al ataque. No te lo cuento. Fíjate, fallé ambas fotos. Llévate otro incienso, llévate dos. ¿Para qué? Ah, para el ataque, ya te entendí. Cabezón. Tenía su cola. Te puedes. Si muero, morirás como un héroe. Si mueres, te manoseamos en el. Te manoseamos. Sí, todavía va a estar caliente. ¿Qué no? Llámalo, se llama Daniel. Son dos. Dile que no es una zorra, Palmer. Verás cómo ataca. Jensi 012. Siempre funciona. Side. Ataca con él. Lonely Drave entra con el XD. No, gracias, bebé. Estoy loca, míralo. ¿Viene? Está atacando. Hacia el otro lado. Corre hacia él, pendejo. Corre. Está dentro de la cámara. Jensi 012. Side. No te atacará a ti. No sé, bebé. Yo sí sé dónde estás, pinche mapache. Sí, ¿qué sería? Levantame, sí, ¿qué sería? Jensi 012. Está en el pasillo, sobre el baño. Confía. No sé, bebé. No, la jugó mal. No, ahí abajo, están dos. No, listo, vámonos. Apache, vete, ya está en nivel 1, no, de ahí no baja más. ¡Corre, Pedrito, corre! Le vamos a dar en que sería de nuevo, sal. No lo que hace luego. ¿Por qué no? Yo oye el ataque también. Se está poniendo en cacería. Vamos. No, yo siempre pago y pierdo. Sí. Pobre cosita. Ay, va a verse. Adiós, Tonoto. Ya sabes cómo somos, güey. Ves, güey, si era Banshee. Madres, no marqué Banshee, ¿qué fue lo que marqué? ¡Eres un cabezón! ¿Cómo lo marcaste, Banshee? ¡Jensi 012! ¡Ya le dije! ¡Era un Banshee! ¡No confía en XD! ¡Ya vive! Pero, ¿por qué no marqué Banshee? ¡Eres un cabezón! ¡Dame! Mira cómo sube ese presupuesto. ¡Mira cómo sube de nivel! ¡Mira cómo sube de nivel! ¡Ay, corre! Maldita, está re duro. $3. Listo, tengo 33 de dinero. Okay. Ánimo, Tender. Recuperas en algún momento. En fe, güey. $103. Jugando solo en normal.
Se puede, vale, sí se puede. ¿Sabes cómo somos? ¿Para qué viene? Sé que puedes la siguiente, sé que puedes la siguiente sin perderte. La pregunta es, ¿cómo te mató? Al principio, si no hubiera sido Balsea, si era que te mataba. Lo manoseó, te lo conoció. Ya sé. Lo azotó ferozmente, güey. Le dijo, dipe, mi mapache está comiendo. No, mata. Voy a comprar los cámaras, ¿sí? Le ¿listo? Está yendo mejor, me tengo que ir a dormir, me tengo que ir a trabajar. ¿En serio? Sí, lamentablemente. Es que nos demoramos mucho. ¡Ah, su madre, compré el cadáver! Dice que está la cajita de música. Aquí tengo la columna vertebral, aquí tengo el cráneo, la entonces, mandíbula. ¿Qué dices? ¿Le damos una más masita o ya te vas? Yo me voy. Juegan ustedes por mientras, pues inviten a otro más. Ah, bueno. Ok, está bueno. Bueno. Hunter, cuídate. No pase, sigue siendo cachando. No es ley. Sigo chupando pata. ¡Vámonos! Ya, hablalo. No, desapareció mis ojos, no le chupé las patas. No, pi, pi, pi. Que no, que no, que no. Bien, si 012. No, masita desapareció. No, masita. Ya, habla. A ver, ahora. Y nos despedimos. Con lo mejor del mundo. ¡No! ¿Cómo está? Go. No, de esto se da. Bueno, ¿a quién aquí se les ocurre llamar? ¿Cómo? ¿A quién aquí se les ocurre llamar? A ver, déjame ver una cosa. No sé si tengo alguien aquí. Masao Bubiti. Sai. Me dio risa, cuídense. Quédate, Masita. Buenas noches, y espérate. ¿Y si tú tienes el Fasmo? No, ahorita vemos. Somos pobres. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Qué pasó? Jensi 012. Said. Recuerda, no tengo laptop. Ah, sí. No tengo nadie. Yo, a mí me está yendo el mi propio yo. Pi. Voy a poner una canción. No te entendí, pero ¿qué? Ah, es que puse una canción, güey, porque era música así como de fondo. Luego la pongo pausa, dije, voy a poner una canción funable con Pupo. Total. Te van a despejar. Puso caballo homosexual de las montañas. Caballo homosexual de las montañas. Pinche rolón, güey. ¿Qué vas a entonces? Sí, le ponemos entre los tres, no veo por qué no. A darle. Sí. Ponga chango, siete querida. Y ronda mi tamenina de la parina. Siempre, siempre. Ajá. Para que veas, güey, aquí se perrea. Necesidad. Me llevo la radio. Ah, sí, hay que llevar todo. Lo que vayan a usar aquí al ladito. Esos dos. Hola, Totem. Entra demasiado como a veces, así que. ¿Cómo? Jensi 012. No. Side. Tu perrea hacia abajo. Exacto. Mira, pam
que tormenta. Hola, velitas. 8.9 acá afuera. 8. ¿Qué debe bajar de 8? Mínimo a 6. Entendido. ¿Ya están con todo? Sí, ya estoy con mis cosas. Démosle, démosle. Vamos a darle. Para. Para papá, papá, papá. ¿Cuál era? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Cuál era? No, ¿cuál era? ¿Cuál era? No, culera. ¿Le dijo culera? ¡No! ¡No me quedé! No, pipi. Papelito. Hueso. ¿Qué lugar? Voy, le tomo un foto. Sótano. ¿Llevas cámara o dónde que vaya con cámara? Ya lo tuve, ya lo tuve. Ah, vale. Entendido. Creo que lo encontré, sigue en el mismo pasillo, creo. Creo, no estoy seguro, no seguro nada. Aquí. Aquí vi aliento. Aquí. Acá en donde el sofá, aquí más o menos veo aliento. Ah, sí, cierto, mira, ahí está. No, frijolito. Muñeco. Ah, sí, está aquí. Muñeco boludo. ¿Dónde? Está aquí en el pasillo. Ahí. Aquí, míralo. Aquí, por ahí está. Está aquí. Por acá. 4, 9 y acá. Está en sala. ¿Seguro? Sí, está aquí. Voy a prender el cuadro eléctrico. Prendido. Oye, de aquí no podemos prender. Apaguen la luz, apaguen la luz. ¿Por qué? Yo ya lo había prendido. No, no hay espíritu. ¿Acá se escucha algo? No, vale. Acá se detecta algo. También es así aquí. ¿No? ¿Creo que se fue? Sí, la verdad que sí, porque ahí es donde me marca la temperatura. Que acá se prendió este pedo. Acabo de escuchar algo. Uy. ¿Cómo eso? Estaba aquí. Uy. Jensi 012. Me cagué toda, güey. Lonely Drag pone el MF en el mueble. Era negro. Ahí está. Corran. No sé, bebé. Animalito, pone los nervios un poco el rayo. No. Lo miré, como que apareció ahí una sala, pero no. No sé. Listo. Ahí está. ¿Ataque?
me jodan en misma posición. Va a ser Banshee. No funciona acá. Es Banshee, es Banshee. ¿De nuevo? Por la forma. No hubo una aceleración, así que no es un... Sí. Se quema una cruz, se quema una cruz. Hacemos misma trampa de antes, dame el rato. The Revenant. No es. ¿Viste Dot o algo así? No confío en este termómetro, no sé por qué. Ya, listo. Cuidado, cuidado. Puede ser una pesadilla. Se movió, se movió. Jensi 012. Side. Lonely Dragon sale en el pasillo. De hecho, no tienes nada de cultura, mapache. ¿Estás? En la mierda. Borren la foto del fantasma que intenté hacer. Ay. En cuanto a la actividad, El cero está muy tranquilo. Está atacando, está atacando. Está atacando. Ataque. Sí, es un ataque total. Jensi 012. Side. Mira la cámara para ver si hay orbs. Funciona. Acá me pasó enfrente de la cámara. Pero no por los dots. Está duro. Tiene consistencia. Está en cero, está en cero. Ve a quién quitó los dots que yo puse acá. Yo. Es que estoy buscando. Está en cuatro. El otro está ahí en la entrada. Está en seis, Más adelante. Está nueve. Ahí. Listo. Ponle la mesa como yo lo puse. Era el mejor. Ahora, ¿por qué no lo veo acá? Hay dos. Bueno. Ataque. Salió de cocina. Se fue para el sótano. ¿Eso es un orbe? No. Diferente. Movimiento normal, no acelera. Sigue atacando. Puede ser un polter. Jensi 012. Side. Lonely Drop, mirar eso no sirve 8. De mucho mejor mirar la cámara. O no sé, agonía o algo por ahí, no sé, un grito de agonía. Ten 10. Volvió a bajar a 6. No le puedes apagar la cámara, la luz ultravioleta, eso debe ser. ¿Qué nada? Sí, yo puedo saber qué hay. Ahorita pasó, pero no por el dot. Se vio con consistencia. ¿Cuánto? 0. Ustedes dijeron que vieron dots. No. Yo sí. ¿Sí? No vi dots. Están 7, son 7. Ah.
bajo a 5. Vas a poner salsa. Puedes poner salvo. Es un termómetro, bro. En 2. Está atacando en alguna parte, no sé dónde. Está apareciendo. Está atacando ahora sí. Salió en cocina de nuevo. Creo que se movió de lado. Escucha como que se le está metiendo. Vuelve a subir. Volvió a bajar. Jensi 012. Pon sal, bro. Side. Necesito que pongas sal. Lonely Drop no se ve nada. ¿No? Porque puede ser un espectro. Allá abajo están cero. Okay. En la cámara. Pon una ahí y una en aquí en el entremedio. Ay, me asustó el mapache, viste. Pues donde está. Entonces está viendo que quiere que sea así. Están dos. Siempre baja así, como bueno. Voy a subir a 5. Pender, fíjate si tomé bien la. De 7. ¿Si tomé qué? 8. Quedó mal. Está atacando. No se escucha que canta. Atacó. Se metió al garaje, salió. Piso sal. Espectro no es. Es uno lento. Enter no puede ser. No salga, son siguientes. No ha cambiado su velocidad. No es Hantu. En 5. Está atacando. Side. Lonely Drop, quiero ver el fantasma en los ataques. Ah, mira. La violeta dice. ¿Puedes dejarle un objeto electrónico en mitad del pasillo? Sigue atacando, ahorita que deja de atacar, vas. Ahí pasa. Ahí está en cero, se fue. ¿Segura? Sí. ¿Especial electrónico, Thunder? Deja algo prendido electrónico como la radio o algo en medio del pasillo. Son tres todavía. Ahí va. Son dos. Ataca a un mapache y se la juega siempre. Soy yo, escuché algo diferente. ¿Cómo diferente? Están 5 ahí. Y mantienen 3. Y no tienes cordura, estás en 2. Olvídalo, que no tienes cordura. ¿Dónde? Landy, ¿tú tienes medidor MF? No, estaba en el sillón. Mierda. Exacto. Estaba de puro respaldito donde pones el brazo, ahí. Así entrada, ahí sí, ahí derechito. Estaba prendido de entendido. Tender, ¿volvió a pasar por las luces? Extraño, creo. No se ve. Ah, hay otra. Sí, no, yo coloqué otra cámara para ver si pasaba por aquí más o menos. Sí, porque no se ve en orden. Se cambió de sala de la cocina, ¿eh? A ver,
Voy a poner un proyector dots más en ahí y... ¿Cuánto? ¿Dónde? Veo orbes, Thunder, veo orbes en la cocina. ¿Sí? Ah, sí, cierto, míralo, ahí está. Es otro van, sí. No ha cantado. Bueno, tampoco no escuché que cantara. Me falta nada más el ultravioleta. Faltaría pasar por la puerta del... No, ultravioleta, ya tomé foto. Fíjate en las fotos. Sí, ya lo tiene. Ah, bueno. Elimina eso. Y ahora tomé elimina, foto a las pisadas nomás. Elimina la foto de 2 o 3. Voy. La cámara más pedorra se la llevó. Es mi cuerpo, güey. No, pero lo que pasa es que tu cuerpo tapa todo, que no puedo alzar la cámara. Pepe. Es pachoncito. Está gordo, dice. Está justamente detrás mío. Justamente más hacia el lado de la... Está atacando, está atacando. Pensé, está moviéndose. No, era el... Hacia el lado de la cuna, hacia el lado de la cuna. ¿Ya lo viste? Sensei. La más... Es decir, hay un objeto hacia el lado de la cuna, hacia el lado de la... Sincero, sincero. Sincero, puedes ir por él. Escúchame, sí. Thunder, tú me dices caliente frío. Tibio, caliente frío. Listo, 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 listo. Puedes lanzarle la luz esa ultravioleta prendida. Prendida, está atacando. El caliente, viene el enemigo. A ver si pasa por esa mierda. Oprime tu micrófono, bro. La B, perdón. Oprime la B. Oprimida, oprimida. El apachurrado. Canocho. Ya estoy. ¿Cuánto? 5. Yo. ¿Dónde eres frío? ¿Qué dices? No. Espérate que no te veo. Caliente. A ver. Estaba encima de la caja. No, de abajo. No, ya la tengo. Tienen uno. ¿What? Sí, yo lo tengo encima de la caja, estaba. Está atacando. Nice. Hazle lo que te dije, oprime la B. Hola. Se va. Llámalo, Daniel. Daniel. No, no, se llama Luke. Uy, se emputó, güey. Luke. De una. ¿Cuánto? Siguen 10. No hace caso. Acaba de bajar a uno. Se mantienen cuatro. Salió bien la huella de los pilares y el cruci. Salieron full HD, ¿no crees? Son 5. ¿Ataque? No, siguen 7. Mira, ahí baja 2. Ya me lo perdí. Ve por incienso, bro, primero. ¿Cuál es el objeto? Objeto de la partida. Cartas, ouija. Cualquier cosa. ¿Ya no le has tomado foto? ¿A qué? Sí, al vudú. Ah, ya encontramos, sí. Yo lo encontré. No sé si ya lo encontró. Pero dale, uh-huh. dale, manita. Sí, se puede. Espera. Estoy aquí con ustedes. Qué buen perro. Dale.
Agáchate, agáchate, Tundra, agáchate. Aunque no te vemos, te sentimos. Sí, aquí. Sí. Me encanta sentirme mientras me agacho y me alzo. ¿Verdad que sí? Le gusta golosearte. En cuatro. ¿Cuánto? Cuatro. ¿Patroclo eres tú? Falta Patroclo. Ahí bajo cero de golpe. Falta nomás. Buena, cadáver. Bien, bien, bien. Faltan cuatro fotos. Ponte dos sales y le tomamos la foto. Ah, bueno. O atráelo. Escóndete. No mames, me acabas de dejar asquito. ¿Qué hiciste? Están dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Listo. No, no. Tercero, tercero, tercero. Luke, dame, dímele, Luke, dame una señal. Dame una señal. Va a salir de la cocina, cuidado, no te metas a la cocina. Quédate ahí, ahí donde estás también. En uno. Llevo el incienso en la ataque. Está atacando. Llámalo. No, malgaste el incienso, sí es feo. ¿Dónde la ve? Look, Skywalker. No creo que funcione. Soltalo. Dile que es una zorra. Una... Ay, sí se putó. No, es sordo. Ahí está, allá abajo. Acá subir a tres. Métete en el garaje, ahí escondite, bro. ¿Dónde? ¿Cuánto? Tres. Entra en el garaje, escondite. Ahí está en cero. Este bicho va a volver a atacar. ¿Tienes incienso en la mano? Bien. Llámalo, yo te digo cuando ataque. Está muy cero. Atácame, Luke, atácame. Que le dé con todo. Ahí está, míralo, ahí salió. Mira, ahí salió, está en cocina. Enfocado. Vaya, el incienso aún. Ya va para vos. Emputado, güey. ¿Te mató? No creo. ¿Por qué saliste, pendejo? Fue piteado. No. Bueno. Vámonos. ¡Tu incienso no sirve! Huele muy malo. Entonces... Mi conclusión es un... O tal vez ambas, pero no sirvió. Fue azotado ferozmente. Sí, creo que sí. Yo fallé el disparo. Sí, chingate igual. Fallé el disparo. ¿Qué es? Ya lo veré. Ah, vámonos nomás. ¿O tú quieres poder... No moriremos los tres. Vámonos. Vamos. Seleccionen Banshee, Ya le di, usted fue el que equivocó. No sé si creerte que es una Banshee, no lo sé, bebé. Esperemos que tengas razón, o culpamos a Thunder. También. O va que, chúpate esa, güey. ¿Por qué? Tengo una episodio. ¿Va qué?
creo, un medidor de orbes. ¿Que no había? No, por eso había dots y demás, y tú lo viste de hecho frente a mí, que había dots. Yo no me di cuenta que había dots, la verdad. Yo no vi el, yo no vi el dot, bueno, les dije, yo pasó creo... enfrente y tiene texto, tenía consistencia, no era, no era transparente como los dots. Y todos me ignoraron. Lo siento, lo siento. Signo de exclamación abierta. Almost 810 acaba de seguir. Hola, Almost, gracias por tu palustrado. Te voy bienvenido. La primera vez que vienes, Zetos, tu lomi, tu ver por la noche, pero por el día, albañil de 40 años. Que le gustan las patas. Tengo un problema con las patas. Ay, pobre perro. A ver, ¿qué materiales tengo? Voy a comprar un par de linternas buenas nomás. ¿Es lo que me alcanza? Maldita pobreza. Pobre perro. Albus, buenas, bienvenidas, bienvenidos. Consigue una exclamación de el botele, sí, es gratis. Dinero. Dinero. Y comprar un par de... Sí. Portacámaras y una camarita más. Diría algo, pero no. No, creo que... no. Oye, el poblado está muy alterado. Creo que sí. Oye, Lupe, ¿viste lo que publicaron en Noticias Mapacheras? Te inculparon. Pobre Cheito, pobre alma, gracias. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Exacto. 104, lumbre una voy a comprar. No estamos usando tanto, cámara también. Un termómetro. Aquí está. La que pegué son tantas cámaras, pero nomás con una. Con las que yo puse está más bien. No confío. No tiene fe. ¿Cómo van a despartear? Vamos mal. Bueno, ganamos. La tiramos una, las exacto. Otras no. Pi. Exacto. Entonces me morí. Entonces murió. Ese es Lupe. Ahí va Lupe, güey. Ese es Lupe. Así como llegó, se fue. A ver, vamos a quitarme el shotgun. Aguántame las cartas. ¿Estamos siguiendo el mapa 1 o cambiamos de mapa? ¿Ustedes qué dicen? No, el 1 es mejor para esto, pero es que como estamos en profesional, no me olvidé de otra cosa. Bueno, entonces vamos al primer. Darle. Mañana ya tengo un poco más de libertad. Let's go. Ahora que lo pienso, ustedes tienen libertad. ¿De qué hablas, bebé? Me perdí. Voy a comprar otro dot. Era un Obake. Dots y Spirit Box. No, el que dijo que tenía 100%. Lo dije varias veces y nadie. Bueno, ya ahí se confirma lo siguiente. Hay que hacer caso a Lonely la próxima vez que se manifieste en forma física. Lo siento. ¿Faltas tú, Lonely? Vamos. Jensi 02. Side. Ya suponía que no era así. ¿No te pegarás por eso? No. Atenta siempre. Sí, no, por eso hay que comprobar mi teoría, a ver, vamos a ver. Es muy traje mi teoría. Señor fantasma, no me culé desde el inicio. Oye, pobre costita, no sé. Tengo una teoría muy interesante. ¿No te atacará a ti nada más porque eres el callado? ¿Qué? Sí, porque no sabes por disco. Bueno, tener fe a la trama. O sea que te detecta como si fueras el más débil del grupo y ataca porque estás callado. No creo. Seguro. No sé, bebé. Okay, nada más moriste. Okay. A ver, vamos a ver. Yo como el más débil. Sí, al más débil. Jensi 02. Pobre Side. Lonely Drop dicen que vas más rápido agachado que normal. Lo primordial. Amén.
mira, yo... Traigan lo que van a llevar para que no vayamos... Entramos de una vez. ¿Cómo dices, Thunder? Llevamos teniendo esas cosas que vamos a usar. Vamos, Andy, vamos. Vámonos. Ah, bueno, voy por mis cuentos. Jensi 012. Ah, ok. Side. No viste. No. ¿Listos? No. Dijeron de... ¡Vámonos a la verga! ¿Soy yo? Está muy bien. Jack Gate. Tengo que preguntarlo. ¿Te gusta ver el polar bear? Jack. No, Jack Gayton. ¿Eres? ¿Eres del otro mundo? Es una zorra. Te lo escuché. No, ¿cómo crees? Si me pitan primero ya saben por qué. Por jugar al vergas. ¿Ya hay luz? ¡Ay, Ouija! Aquí abajo en el sótano. Diablo. Hay diablo en el sótano. ¿Aquí está? ¿Está aquí? ¿Qué hizo? Aquí, Thunder. Thunder, aquí atrás. Aquí. Aquí hay aliento. Mira. Aquí hay aliento. 7. 4 con 6. Sigue escaneando. 10 acá. Aquí en esta situación. En esta. Voy. No están acá adentro. Mira. ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, míralo. ¿Decías? Mira. Es adentro. ¿Ves? ¿Proyector dots o no? Sí, se ve ahí, esta cosa está sonando. Pero eso no es proyector dots. ¿Alguien toma la radio? No, porque está en la entrada. Madre, se bugueó aquí abajo. Madres, qué bien, ahora mueva la lavadora. Quiero ver cómo se rompe la espalda. ¿Está escribiendo? No, se mueve. ¿Está escribiendo? Bueno, dibujando. Escritura fantasma. ¿Y toma las fotos? Escritura fantasma. ¡Ay, cum! Aquí en la puerta de Thunder. Thunder. ¡Uy! Apaguen. No hay escondidos. ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Puta madre! Apagué la luz, güey. No veía nada. ¡No! Esa es la primera parra en morir. Sí, eso veo. Ya. ¿Dónde está? Jensi 012. Pepe. Lonely Drop por la sal. Jensi, creo que es muy tarde para que me digas eso. Espera. Papacha, prueba que me tome este caliente. Está abajo, ¿verdad? Está picando. Ok. No, es que no me fijé porque no veía, no tenía la lámpara apagada. Apagó cuadro de luces, no puede ser. Se acaba de encender este pedo. Cruci. Jensi 012. Said. Aprovechar que esté caliente, dice XD. Sí, güey. Estaba vacío. Sí, estaba vacío, güey, qué pendeja. ¿Dónde sigues vivo ahí, actividad de 10? Sí, míralo, ahí está. No sirve. ¿Aún está en la sala el garaje? Ya me había escondido, disculpa. Que ya sé qué es lo que me pasa. Estoy cagando y es porque pienso que me agacho con el control y me agacho con la C.
Pobre perro. Jensi 012. Pobre Sai. Creo que es demonio. ¿Qué es eso? Ya, ya, ya. Vamos, 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 vamos. No sé, Jensi sí puede ser es demonio. El tema de foto, marica. A huevo. ¿Sacaste foto de Cruz? Lolay, ¿viste la travesía que me hice? Sí, lo vi todo, güey. A la madre. Vi el tryhard. Tenemos ultravioleta de Jensi 012. Side. Pegarle incensio. ¿No sacaste foto en casa de ultravioleta? No, creo que no. No hicimos así. Sí. Deja mis zapatos. Póngale incienso. Jamás. Huellas dactilares, sí. Hay huellas. Encontrarse mi. Actividad Thunder, creo. Ah, no, espera, bajo. No más, mijo, la foto del fantasma, la mejor foto que verás en tu vida. Escritura, acuérdate. No, por eso, escritura y otra vida. Puede ser un demonio y creo que va a ser un demonio, Mailing no es. Hola. Porque pisaba duro. Y Poltar creo que no es. Por la cocina pasó tirando algunas cosas. Está cantando, está cantando. Borren la foto, por favor. Ah, ya encontré el panzón. ¿Dónde? Está en el cuarto de niño, está con Thunder. No, se mueve, se va. Marica, parece un banshee. Uy, estaba cantando, güey. Es un banshee, marica. Va de nuevo por ti, Thunder. Mira, no te ve. O sea. Sí, es que es el mejor escondite. Buena onda. Es un demonio. Tanta cosa. Me voy. ¿Seguro que es un demonio? Sí, es un demonio. Parece un banshee, pero es un. Pues no le he preguntado, la verdad. A ver. No, entonces temperatura, por eso, o sea, viste temperaturas que desde el bus. Hay un... me arriesgo. Hay un termómetro justo en la sala donde estaba el bicho. Es el viejito, el feo. Nivel 1. ¿Cómo puedo decirlo? Es el mejor. Jensi 012. Está ahí en el bicho medio de la sala. Se ve raro, el fantasma fue normal y luego en este ataque fue rápido. Es que primero pues, se quemó un crucifijo, a lo mejor por eso fue lento y ya luego pues, fue más rápido, porque no había otro. Hola, Thunder. ¿Quieres ver esos zapatos que le robó al mapache cuando duerme? Ok. El zapato. Jensi 012. El zapato. Side. Hablo de su movilidad. El zapato. Exacto, Jesse. Por eso me refiero a esto. Que mira, que bien crucifijo. Quemó. A lo mejor por esto iba más lento. Yo la comí, ¿bien? Ahí viene. ¿Ataque? Sí. Está en la cochera. Está dando vueltas como una perra. Salió la cochera por el pasillo. ¿Te gustan misiones? Pues. Sí. ¿Este Thunder tiene forma humana? Sí, tiene forma de demonio. Cuando estaba cerca. Bueno, me voy a hacer esta cosa cuando. Okay, dame un segundo, déjame pensar.
te va a salir la cochera, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Corre, gordo! ¡Escóndete en la cuna del niño! Están escuchando vueltas todavía. No tiempo de sonarte bien. Ahí va. Va para allá, va para allá. Está en la puerta. Y ya regresa. Va a los cuartos, va a los cuartos. ¿Qué fue? ¿Cómo se hace? ¿Se enojó cuando prendí el incienso accidentalmente? Se puso muy agresivo. Sí, o sea que me atacó apenas prendí el incienso. Ah, y un momento. ¿Lo admito? Muchas gracias por el 17-39-48-2. Gracias, gracias, no vale, tengo buen humor, buenos días. No se preocupe, no se preocupe. Thunder, no me mates. ¿Por qué? Hay que funarlo. Acaba de tomar fotos de mierda, ¿verdad? Sí, no, es que quería sacar foto de ese cuadro y se quema el ángulo. Sí, pues sí. ¿Cuántas fotos malgastaste? Una. Ah, bueno, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Acá está mi gorro y se suelta. Voy a utilizar esta sala, ¿ok? Dale, corre. Me escondí en el armario del cuarto del niño. Corre, 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 corre. Viene el sótano ahora. Está en la sala, está en la sala. Ya va a pegar los cuartos, los cuartos. ¿Eso son? Artístico con uniforme militar. Los estoy mandando a... ¿Me mató? Sí, se alcanzó. ¿Dónde? Hola, Loli, te veo colgando. Hola. Hola, marido. Hola, hola. ¿Me voy o toma, me quedo? Toma mi foto, ahí está mi cámara. Ahí lo tienes justito, míralo. Voy por algo más. Está re duro, mira la pose que te empino. Pero si mira dónde estoy, güey. Es que creo que tiras las cosas donde mueres, no donde vas. Ah, ya encontré dónde. En la cuna. En la cuna, atrás. A ver, voy a la cochera, a ver. No hay nada. ¿Dónde moriste, Thunder? En la cuna del niño. Por aquí, mira. Por aquí, Síguenos. Si muero, marquen igual demonio, ¿no? Sí. Sí, yo ya lo tengo marcado, 100%. Corre, papache, corre. Yo te aviso, yo te aviso. Toma de foto al cuerpo y a la sal. Ahí viene, 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 viene. Ataque, ataque, ataque. Está en la sala, está en la sala. Libro ultravioleta, ¿y qué más? Hey, si quieres puedes probar y tomarte todas las pastillas.
Thunder, es que estoy buscando la maldita cámara, no encuentro ni una cámara. Solo había una. Y te estaba señalando dónde estaba, tú no la cogiste. Está tu lámpara, la sal y... Muchas gracias. Y la dejó tirada. Gracias, Gelo, a ti te tomo la agüita. Ahora, déjalo. Allá. Thunder, voy a buscar la cámara, riesgo de morir. Acá está, acá está. Ay, yo no lo veo, la verdad. No, no lo veo, tampoco. Dime el rato, Dicen, ya la otra cruz, se quemó la otra cruz. Aquí tengo 10 segundos, tengo 10 segundos. ¿Dónde está la maldita cámara? Es una pija. No se ve nada. No pienso llevarla al linterna. Algo me dice que voy a morir apenas tome la linterna. Ay, es que ya da igual. Ella murió con un celular en la mano. Ok, otro. Joder, ¿dónde está? ¿Dónde está? Prende la luz. Oye. Está en la sala todavía. Dale, Raika. dale, Raika. Buenas noches a todos. Creo que se fue, ¿no? Ah, no, olvídalo, ahí viene. Hay una lámpara aquí, por eso ni cadáver. Acá, en el cuarto de los niños. Ven. Aquí está la esquina, hasta el fondo donde está la cuna y hay un hoyito ahí. Yo te aviso. No, no hay nada. Ahí murió Thunder, tenía una. Aquí estaba, pero ahí es nuestro zapato estaba. ¿Esa otra lámpara? Espérate. Si se ha bugueado, puede que se haya transportado el auto. Sin energía, que descansa, Andrea. Muchas gracias. Descanse, manos. Buenas noches. Ah, espera, estoy hablando por salto. Ni modo. Me escuchan, tío. Vámonos entonces. No, te voy a sacar esa foto porque sí, culero. Por sus huevos la va a sacar. Porque tiene los huevos así de grande. Exacto. Una pelota. Atacar dentro de poco. Que vos la cogiste y la volviste a tirar, no sé en dónde. Ah, viene. Está en la sala. Ah, ya la vi, está detrás de la sal. Ahí viene. ¿Sí o qué, Nandi? ¿Está detrás de la sal? No, le dije que hasta se dice eso. Yo veo aquí una sal. Ven, Nandi, vení. Está aquí detrás de la sal, ¿verdad? Ah, sí. Creo que es eso. No se ve una pija. Necesitas poner al gato, estará bien. No es que se entrita así. Dale, manita. ¿Este fue? ¿Ya se fue? Dale. Están detrás de la cuna, detrás de la sal. Ahí en la esquinita abajo. Ahí, en la esquina. Ahí. Detrás de la sal. Coge la sal si quieres. Tírala. Ahí está una caja de fósforo. No importa eso. ¿Eh? ¿What? ¿Desapareció?
Se cerró la puerta. ¿Ya pudiste jugar? No creo, bebé. Pobre mapache. ¿Qué pruebas tiene? Estamos seguros que es un demonio, pero aquí queremos sacar la foto. ¡Hala! Viene, viene. Está enojado. Mira, te tengo zapato. El zapato. El zapato. ¿Dónde yo trepar? El zapato. Voy. Te tengo un libro para que estudies. Pero devuélveme. Devuélveme mis zapatos. Aquí está. El zapato. El zapato. Eso fue. El zapato. No sé qué hizo la cámara, la verdad. Debe haber bugueado. Es una cámara grande. Y el uno, creo. Ya, porque sale de aquí de la cochera. Oh, a la sala. ¡Cara, pase, cara! Uy, ese puerco le sabe. Está enfadado. De cara con un culo. Y ese cola, ¿dónde están las cámaras? No sé, tengo que ser bugueado. Yo no traía ninguna. Lo traía a Thunder. Eran tres. No, para. Desiste la cámara, no la vas a encontrar. ¡Encontré una! ¡No mames! ¿Cómo que así la encontré? ¡Ay, madre! ¡Ya, me largo de aquí! Espérate, 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 bro, para que sea perfecto. A las tres. ¿Dónde sal? ¿Dónde sal? ¿Dónde sal? ¿Dónde sal? La que está en la esquinita entrando y yo te digo dónde está la otra. Está una en la esquinita entrando y una delante de ella. ¿Ya sacaste foto del cadáver de Rory, no? Sí, sí, sí. Ven, mira, mira. Aquí. Sí, sí, no, pero esa es una, ya, después es otra foto más necesito, ¿dónde? Toma dos, esas dos no sal. Esta y esta. Pero ahora prende la luz, güey. Esa, esa y la otra está ahí. ¿Y esta huellita? Sí. A ver si contaron. Salpizada. ¡Contaros! ¡Me largo! ¡Vámonos! ¡Me sirve! ¡Vámonos! ¡Eso es perfecto! No me llevo ni mierda, pero sí. ¡No es la larga! De hecho, se ve el culo del donde. ¡Adiós, coderos! ¡Adiós! Marcar en demonio, bebé. Marcar sí. Todo de base, temperaturas bajo cero. ¡Ay, Dios, que puse! Te despejé, por sus grandes y enormes huevotes. Temperatura, se me olvidó marcar la temperatura. Era de moda, wey. Ay, chinguen su cola. Ay, lo bueno. Porque tiene los huevos así de grandes, voy a sacar la foto. Había hueso, pero nunca encontramos el hueso. ¿Cómo viste que yo te dije al inicio que era temperatura? ¿Nunca lo dijiste? De que, perdón, te dije que era demonio. Bueno, si desde el inicio te dijo que era demonio. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Ay, al fin tengo mejora de Predictor Dots. Let's go.
¿A costa de quién? No, pero tampoco me alcanza, tengo muy poco dinero. Sí, Pipi. Pobre alma en desgracia. ¿De quién? Está bien, a costa de tu muerte. Ah, huevo. Yo no tengo 500. ¿Qué me hace una full flash en facilita? No, o si sí, quieren darle en óptima. Una y medito, para irnos con dinero. Pues no es fácil, sino la anterior dificultad, pues. Ah, dale. No, dale fácil, dale fácil. La intermedia es muy fácil. Sí, no, démosle, démosle, ahí vámonos, ahí vámonos. ¿Dónde se atoró, creo? No, yo sigo aquí. Ah, qué raro, ya vi mal. ¿De qué me bugué? Creo que... Casi digo que me bugué, chinga tu madre, casi digo que me bugué. Dale, porque es la mala suerte. ¿Dónde y Thunder? ¿Podrían poner las cámaras y el proyector Dots tu Thunder? ¿El proyector Dots? Sí, 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 necesito eso. Quita uno... Ah, no, sí, sí, proyector Dots tu Thunder. Yo pongo igual las otras cosas. Mi micrófono parabólico, esta cosa. Uno para sal. Cordura, encendedores, lumbres, crucifijos, ¿quién tiene? Yo tengo. Pongo una linterna más. Y ya, ya tenemos todo. Este, ¿qué cosa les iba a decir? ¿Cómo es que...? ¿Por qué una sucuba tiene crucifijos? Magia negra. Necesidad. Vamos a otro nivel. Sí, sí, sí. Yo tengo dinero. No, de hecho, ahí estamos farmeando un poco de dinero, Hello, pero hemos perdido las anteriores. Pipi. Bueno, yo perdí dos porque marqué mal. No sé por qué marqué mal. Cabezo. Era Banshee. Sí. Se le fue el avión. ¿Quién tiene una cámara de fotos normal? Ah, bueno, espérate, voy a agregar una. Tengo una pedorra. Listo. Ahora sí, tengo una pedorra igual. Ah, dale, ya son tres cámaras, let's go. Si sí podemos. Listo. Dale, una HD, una medio y una pedorra. Ay. A toda la bandita de Ali, muchas gracias por la reita, Ali. A darle, sean todos bienvenidos. En aquí maltratamos. Digo, aquí. Sí, sí, maltratan. No maltratamos. Azotan a la gente. No. Y luego estoy yo y le pido fotos de patas a la gente. Esta casa se llama Conduciendo en Tangas de Madera. Quedó. Soy Martín, sigue ese caso. Yo tratando de quedar bien, pero no, no. Pobre cosita, en desgracia. Ay, la madre, necesidad de tanta maldad. ¿Cómo? Él queriendo salvar su orgullo y no creo, bebé, no creo. Chingue su pala. Vamos rápido con lo nuestro y a ver qué da. Me imagino que van a llevar la basura. Sí, ya llevé mis cosas. Ah, traigan la llave. Ya la llevo, entonces. Vamos. Rapiño. Uy, un osito. Es un osito. Ah, es un hueso. Es un hueso aquí en medio de la sala. Ah, sí, cierto, míralo. A ver. Foto, tomo foto. Tómala. ¿Quién tiene foto? Ahí está. Voy a revisar qué hay de objeto maldito. Voy. Vale, cajas, muñecos, vudú. Ya descubriste cómo no es hay. Muñeco vudú. Yeah. Espejo no hay. Mano de mono no hay. Ouija no hay. Debe ser caja de muñeco vudú. Ok. Uy, creo que lo encontré. Ah, no. Ah, creo que lo encontré acá. Clarete está abierto la caja o el muñeco allí está con clavos o alfileres. No, yo hablé de fantasma, creo que lo encontré. Ah, ¿dónde? No, sonó aquí, pero ya no está. Se fue.
esta wea. Sí, está en ese cuarto, sí, está en ese cuarto. Habló tristemente a la vida. Si está en ese cuarto, a ver. Si está en ese cuarto, voy a por las cosas. ¿Qué va a hacer este? No, esto? Chicos, yo no los maltrato, yo los trato súper bien. Mentira. Yo los trato súper bien. Este bebé. Yo los trato súper bien. Ya. Creo que me va a dar temperaturas, Ya creo. Vamos a buscar cum. Tan amplio como yo pensaba. Ay, te brilla el culo, mi amor. ¿Qué pasó ahí? Necesidad. Quedó. Chinguete cada chinguete. ¿Quién lo diría? Buscando cum. Ay, mira la capa. Las patitas, te brillan las patitas. Que no, crees. Creo que hace frío, ¿eh? Sí, pero no, sí. Esto no baja de ser. Proyector Dots de Thunder. ¿Cuál? Proyector Dots, aquí había algo, ni no era salir. Ah, no, ahí está, ve. Que ribete. Eso es el Bao, bro, es el Bao que botamos. No, creo que es eso. Ok, bebé. ¿Vieron sal? Sí. Deja, pero voy a poner más cosas. ¿Qué marcó? A ver, vamos a ver. Pero no dejó huella de pisar. Va a ser bajo cero, Está en cero, con Zobi Martínez, si estás ahí, ataca a Thunder. Ataca al más cachondo. Zobi Apache, vas a ser primero en caer. Que no. Thunder, llámalo, responde a gente que está a solas. ¿Estás seguro que está ahí? ¿No hay nada de actividad? A ver, llámalo Thunder. ¿Tengo la radio? ¿Bajo cero? ¿Bajo cero? Sí. Dame una señal, hijo de... Presiona. Aquí tienes. Ahí está la mesa. Dame una señal, Dios. No, Dios. Mejor no me meto. Te va a llevar al otro mundo. Haz una fotografía del fantasma.
persona con sinergia promedio de 25. Robin Martínez, es una zorra. Es una zorra, Palmer. Qué raro, no sabe nada. No hay radio. Revisé en Orbes. Eso hago y no veo nada tampoco. No sé, bebé. Voy para adentro. Oye, sí, eres una zorra. Es una zorra, Palmer. No sé, yo le estoy ahí, pero no se está moviendo. ¿Por qué no tenemos? Pues ahí voy. No tengo sueño, así que feliz noche. Muchas gracias, Hedo, pero muchas gracias por ese follow. A darle manito. Temperaturas heladas, no había nada más. ¿Escritura había? No. Dejé el cuaderno ahí, a ver. Me invitan, ya saben por qué. Huella. No, me he escrito. Es una zorra, Palmer. No, pero espérate. Creo que mi dos. ¿En serio? No, pues que yo estaba mirando y mapache lo muy. Apagó la luz, aprendió la luz del baño. Creo que está en el baño. A ver, déjame ir a ver. Ok, pues ahí ya no es. No, aquí está prendido. Voy a mover la cámara del pasillo al baño. Ok. Sí. Está tirando cosas. Se cayó un cuadro. ¿Estás ahí, no, culero? Ven a mí, zorra. ¿Cuál es la cámara de pasillo, según vos? Sí, un momento, es que estoy moviendo la seguridad primero. Es una zorra, Palmer. Este bebé, es que hay pisadas aquí, pero... Ponle la mano que mira hacia afuera, güey. ¿Listo? La tumbaste. Sí, mira. ¿Qué? En la otra cámara. ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada, solamente te veo a vos. Lo llamo. ¿Cómo se llama? No pasa nada. Zobby Martínez. Martínez. Apunta a esa cámara, brother, que se vea la puerta para afuera. ¿No? Es decir, desde el... Ahí está bien, fíjate. Y a ver, veo porque lo moviste. Zobby Martínez. Estás, mejor, me gusta más. ¿Qué entendido? ¿Dónde está la radio? Hijo de puta, estás aquí, Robin Martínez. Listo. Me daré en otro directo. Dale, hello, mucho. Voy a llevar más solicitud más. ¿Dónde hay? Enciérrame en ese cuarto. Cierra la puerta por afuera. Bueno, ordenas. ¿Cómo se lo pillaron? Robin Martínez, dame una señal. No, ya puse el cuaderno, Puse uno afuera y uno adentro. Ahí, okay. Déjalo ahí.
sí, no, por supuesto, está para aquí, para que vean qué más estas son. Me dice. ¿Vieron el Docs? Digo, el MF. ¿Dónde está nada? Yo lo tengo, en mi mano está. Ah, ok. ¿Dónde? Voy a prender la luz y tal vez sea un fantasma eléctrico, no sé cómo describirlo. Está moviendo, ¿verdad? ¿Abrió ducha? ¿O fuiste no. vos? No tiene nada de cordura. Es mejor. Mayor. Frío hace, pero... -8. -9 acá. Que va a ser crucifijo, que no esté... Es un incienso sí para enojar, ¿no? Pero veo que no me enoja tampoco. ¡Ah, mira! ¡Qué fuerza! ¿No se enojó lo suficiente? No, ¿cómo nos enojamos? No hay que hacer enojar. ¿Qué encontraste de objeto especial? Una torre. ¿Parece? ¿Dónde está el vudú? Yo te lo paso. Tráelo aquí justamente en la entrada. Lo voy a hacer mejor con eso. Hija de perra, ¿dónde estás? ¿Estás en el baño o estás en la sala? Decídete, culero. Decídete. Me da vergüenza, güey. Me da vergüenza. No, es que no sé. Voy a morir ya, pues. Voy a caer en la sala, a ver. Metando madres. ¿Se acaba de prender esto? Todos preparados para correr. ¿Dónde hay? Prepárate para correr. Siempre. Prepárate para esconderte. No me cierres aún, no me cierres aún, no me cierres aún. ¿Listos? Sí, cámbiate de lado, Lonely. Aquí y ahora sí. Listo, yo sostengo. Esto se va a poner feo. Deja de ver, me está ahogando, güey. Dile que deje de ser una zorra, Palmer. Corran.
bien, una que vaya al auto, lo vuelvo a apuñalar. Vale. Lo vuelvo a apuñalar. Vamos a ver. Yo tengo foto. Voy, voy, voy. Sí, yo tengo foto. Estamos viendo este 7. ¿Dónde? Prepárate. Uno. Espérate, espérate. Listo. Creo que ya se gastó el muñeco vudú y ya no me deja apuñalar. Es normal, es que si apuñala el corazón ya ataca. Vamos al carro a mirar la cordura, chicos. Estamos locos. Estamos locos. ¿Sí? Obviamente creo que es una sombra, ¿eh? No, es que tampoco pisó sal, ¿no? Pisó sal, sí. La pregunta es, ¿de dónde salió? Creo que sí, varias. ¿De ahí mismo? Medidor, escritura y temperatura. ¿De dónde? ¿De dónde está el cuarto? ¿Del cuarto mismo? Usted, bebé, ¿no? Era muy lento. Así que puede ser sombra. Este muñeco ya no sirve. No había atacado, si no había nadie cerca. Profesional, qué pedo. Uy, qué presente. Sí, no, no se presenta el cubero. No. A ver, voy a hacer una cosa, voy a hacer este. Siempre me pitean a mí. Aguanta, voy. Yo seré tu cebo, hermano. Roy Martínez, te voy a enseñar, güey. ¿No nos habríamos equivocado de cuarto? No lo sé. Voy a pasarme por la casa insultando a ver si jala. Yo no, ¿dónde? Actividad 3, ¿por dónde acaban de pasar? Actividad 4, ¿eh? Actividad 10. Pasillo, salió por ahí. Va al baño y vuelvo. Dale. Que todo salga bien. ¿Cómo? Okay. No ataca, no ataca, no ataca. A ver. ¿Dónde y por dónde estás? En el armario, en el pasillo. Ok, creo ya para su ataque está en cero. Ahí ya traigo. ¿Cómo se llama? Toby Martínez, estás aquí, deja de ser una zorra y ven. Toby Martínez, ven a mí, perra. ¿Qué de qué? Creo que se duro. ¿Dónde? ¿Pasaste por el cuarto? Está atacando, está atacando.
ahí? ¿Dónde estabas tú, Adri? Porque... Está escondida. Está en el pasillo, creo, porque sí, subió 4 segundos. Deja de ser una perra. Ven por mí. Ok. Espérate que tú me hagas un poquito sus vainas. ¿Qué? Ya voy con vos, bro. Actividad Thunder. Bueno, yo estás conmigo. Cuidado. ¿Apagó el cuadro eléctrico? ¿Lo prendo? ¿Listo? Me escuché, pero no sé de dónde salió. ¿No serán gemelos? Aunque no creo. Hay escritura fantasma. Y la regadera está perdida. ¿Escritura? Sí. Escritura fantasma y regadera. Escritura fantasma y regadera. Ok. Escritura fantasma. Sombra, ¿no lo digo? Sombra de... Y para que sea sombra también... EMF, es que no hemos encontrado nada de EMF. Si eres un hijo de fruta, dame una señal. Nada más no hace falta que salga la prueba de... ¿Qué miedo? Ay, no. Escritura y MF. Ah, Cruz, saca foto de Cruz. Ya lo tomé. Eres una zorra, Palmer. No te gusta porque te apunte, ¿no? Eres un hijo de puta. Dame una señal, güey. Dame una señal por dos. ¿Quiere ir a comer? Tiene hambre. Están en el cuarto y no hay nada de actividad. Si llegas conmigo, bro. Si eres conmigo, podemos... Y tomo la foto de pegarle si es azul en la cara y corre, está moviendo, está moviendo hacia adelante. Cerró la puerta. Ataque. Está reatacando. Ven pa' aquí. Está llorando de esto. Dale, ven por aquí. Uy. Oh, ya había la perra. No supe que lo tomé. Sí, por ahí pasó. I'm sorry, la borro eso. Pensaba que le al... La verdad intenté buscarlo, pero solamente fue por un mapache, ¿verdad? Veo por mí, pero no sé dónde está.
5, MF5, vámonos, ya tenemos todo. No, pues si ya sabemos que es sombra, lo que necesitamos es estas fotos. Ah. No importa, le sirve. Me sirve igualmente. Algo es algo. Pi pi pi. Pi pi pi. Quemémosla. Va a llevar sal. Voy. ¿Qué falta? Va a poner sal. Puedes llevar la camarita, por favor. Gracias. Pongo la sal, cambio incienso. Listo, tengo incienso también en mano. Tunder, te está atacando, Tunder, te está atacando, me cerró la puerta, me cerró la puerta. Va por tu culo. Va por tu culo, perra. Si vienes al cuarto del niño, puedo tomar la foto. Exacto. No, si no sirve. ¿No sirve? No. Ahí viene, ahí está atacando. Me mató, en serio. Está pillado. Hijo de puta. Tómame foto, porfa. Ya te tomé. Ya lo tiene todo preparado. La huella. Ahí está la del pasillo. No, a la que está detrás mío. Acá, señor. Aquí mío, al mío. Detrás mío, bro. Cuidado. Te mató. Mira, es que se lo pite también. No eres tú el que está haciendo eso, ¿verdad? Sigue vivo el mapache. Está vivo, escondido. Vale, saliendo está la huella, bro. Bro, ¿ya la pudiste comer? Saliendo en mis pies. Espérate, borra esa huella fea. ¿Cuál? ¿Esa? En mis pies, bro. En mis pies del cadáver. Un momento, estoy borrando la foto que tú dijiste. Acá. No, lanza una cosa. Que no hay mierda, no hay nada para lanzar aquí. Aquí mira. Ah, ok. Ahí viene. Corre. Y espérate, la otra está acá. Es esta. Ataque. Te jugó la vida. Esa foto de salpizar tan horrible. Bueno, le sirve. Ahí bajó 4. Nonlay, sálvala, tómale foto a mapache. Pobre cosita. Está en el armario, la cámara y demás. ¿Tienes una cámara? Tengo una cámara, Peter, aquí. Estoy en el armario. Ese no soy yo. Espera, ¿soy yo? Sí, ahí está. ¿Por qué estoy aquí? Sí. No, de hecho, no. Me quedé en el armario. Está re duro. Sí, te vi. Sí, estaba en el armario. Oh, míralo, ahí estás, en la foto. Se viste corriendo pensando que ya había terminado. Sí, míralo. ¿No? Sí, vi que corriste. Vámonos ahora sí. No le puedes sacar foto al fantasma, chinga de cola. Sí, pipí.
F en el chat. Vámonos. ¿Y marcaron? No quiero decir nombres, mapache. Sombra. Muy bien. Venga. Otra vez sin plata. Sin plata. Sin chamba. Cordura, detección de presencia utilizando un sensor de movimiento, bla bla bla. Fotografías. Has muerto. Seguro. Miechis. Pobre cosita. 231. ¿Cómo? No, yo ahí me retiro. Nos vamos a la vez. Ya, es hora de mí. Ya está. Vamos en otra ocasión, manos. Me divertía bastante igual. Darle tonel. No, ya conociste a masista. A masita de sus masitas. Exacto. Darle tonel. Ahí ahora dice otro día. Otro pasmofobia. Otro pasmo que no teníamos planeado, pero que salió. Exacto, en aquí salió porque Don le invitó y Masita. Bueno, y también insistencia de Masita. Fue Masita incitando el caos. Exacto. Pero a darle manos, hay que descansen. Tengan buena noche, buena tarde y buen día. Chau, chau. Ya está viendo el sol. Vamos, no, apenas a las 4 acá. Y no tengo nada mañana que hacer. ¡Estoy libre! Es feliz. No, también es malo porque también no sigue abriendo bucas. Pi, pi, pi. Hay que descansar, manos, hay que descansar. Adiós. Adiós, queridos. Un 10 horas descargando. No, joder, esta mierda no funciona. Está descargando Call of Duty. Ocheto. Ah, va a tardar un huevo. Yo lo tuve que descargar toda la noche, hermano. Porque si no, no iba a cargar nunca. En el Call of Duty lo puedes cargar en 3 minutos. Lo que estoy intentando es subir el próximo video. Ah, sí, sí, todavía. Pero está. No puedo usarlo. Y se me queda el 78% a 10 horas. A la vez. Ah, entonces tocó. Exacto, no, y yo una semana intentando publicar mi mano. Ánimo. Pero dale, mano. Bueno, ahí veo luego su canción. Ahí veo. Bueno, ahí escucho luego su canción. Canción, como canción. Yo quiero escuchar. ¿No? ¿Thunder tiene su canal de canciones? Ahí está en el canal de memes también. A ver. Tengo una de rock bacanas. Y pop y J-pop también. Uh-huh. Tengo subí en estos días una de rap y así. Es todo. A darle. Bueno, yo también ya voy a terminar este mes. No, yo ahí termino, ya termino. Que descanse, manitos. Se bañan. Chinguen en dólares y en patas. Chinguen en grande. Siempre. A huevo. A darle que descanse. Pero dale, Thunder. Ahí veo luego su canción. Más me gustó la de Cadenas de Libertad, si no me equivoco el nombre. Es malo para los nombres, no me explico. No, ya siempre. Pero bueno, vale. Ahí continuamos otro día. Si no, no se duerme. Es cierto, se lo llama. Descansa. Descansa, Thunder. Suerte. Me gustó fue la de Fracture World. Mundo fracturado. Creo que sí, no estoy seguro. Ahí lo pongo en un rato. A darle, tener que descansar. Ahorita la ve. Buenas noches. No más gatos atropellados. ¿Qué? Oh. Nada, ¿qué es? Ay, ¿cómo lo haces, chingada? ¿Cómo lo haces? Así nomás, güey. No. Sigue platicando, mi amor, sigue platicando. Sí. Yo voy a terminar. Ahí voy, también. Listo. No. Yo vuelvo más al rato. Hey, adiós. Chao, chao. Adiós. Chao.
Ahora sí, chavos, ya vámonos a mimir. Vamos a descansar. Entonces, chao, descansa, Thunder, buena noche. O días, o madrugada, ya lo que sea. La hora que sea. Ah, mira, Thunder, ya que estás aquí, ves este dibujito que está aquí abajo. Te lo hice yo. Dice el mapache. Entonces, si tienes tu avatar, me lo puedes mandar y ya quiero hacer un dibujo con todos los que jugamos. Por ejemplo, Thunder, Masita, Mantequilla y todos los que juegan también con mapache para hacer un dibujo más grande. Ahí haciendo un desburger. Uh-huh. Sí, porque entonces se le dice porque si me lo, como lo estoy molestando, dije, bueno, pues lo puedo hacer. Entonces dije que como ya no... Como juego mucho con él, dije, bueno, cada que haga con la versión, vamos a hacerlo. Mira, ahí está en grande. Ya, déjame muevo mi gordo y escuchar el gordo. Ahí está, míralo, se ve bonito. De hecho, me faltaban los cuernos, porque pues, a mí se me ven los cuernos. Pero ahí me quedó un poco chiquito y fue un fallo técnico. Cosas que pasan. Pero sí, si tienes una bata, pues ahí me mandas unas referencias y ya. Hacemos un tipo de candy. Pues ya vámonos a mimir. Buenas noches, sueñen en dólares y en patas. Como te dije, sueñen en grande. A huevo. Ya te lo mandé. Es todo, a ver. ¿Qué es este? ¡Ay, qué bonito es! Me sirve, a huevo. Yo tomaré toda la referencia y lo voy a hacer. Ah, yo creo que luego voy a... No sé si por Discord lo voy a mandar. Si no, pues ya te lo mando a ti, ya que lo terminé. Voy a mandar cosas. Si no, también lo voy a subir a Instagram, así que pues. Se ve que se va a ver, se va a ver. Bueno, ahora sí, vámonos a mimir. Buenas noches, $100 y en paz. Nos va a funar Twitch por eso. Mira, está bonito, míralo todo chiquito, bonito. Mira que me sirve. Ah, mira, también me... Ah, lo voy a ver. Ya me voy. Adiós, peritos.